Buenos días, Ciudad del Carmen. Buenos días, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Buen día. Buen día. Sí, perfecto, Ciudad del Carmen, muy bien. Buenos días a todos. Bueno, pues vamos a comenzar. Si ustedes están de acuerdo, vamos a comenzar. Está con nosotros, les presento rápidamente, el maestro Horacio Duarte Olivas, que es el subsecretario de Empleo y Fomento al Desarrollo. Sí. Por parte de la Secretaría de Trabajo, nos acompaña también nuestro presidente, el ingeniero Eduardo Ramírez de Armas. Sí, y bueno, vamos a comenzar rápidamente esta presentación por temas de tiempo. Y bueno, pues le cedo rápidamente la palabra aquí a nuestro presidente. Gracias. Muy buenos días, amigos de todo el país, afiliados a nuestra Cámara, presidentes por ahí. Creo que se nos pegaron las almohadas, veo poco de participación. Espero yo que los que están participando nos acompañan hoy, transmitan la información que su secretario, nuestro amigo el maestro Horacio, pueda bien pues dar a conocer esta gran oportunidad con el tema de capacitar jóvenes en nuestro país. En nuestra industria, lo hemos comentado frecuentemente, es muy importante este programa. Necesitamos, amigos constructores, lo más rápido posible a través de las iniciativas que estamos llevando conjuntas entre la Secretaría del Trabajo y nuestra Cámara, pues enlistarnos en todo el país los empresarios formales que queramos coadyuvar con este interesante programa. Adicional a ello, en varios estados me han preguntado sobre la dinámica, sobre las líneas de cómo actuar para poder enfrentar esta gran oportunidad. Y yo les diría, recuerden que tenemos nuestro Instituto de Capacitación, donde tenemos un historial muy grande en materia de diferentes cursos, oficios para nuestros colaboradores. La intención es que esto que hemos hecho ya por tantos años y de una forma adecuada en nuestras 44 delegaciones, lo sigamos haciendo. Les estoy comentando todo esto porque en unos minutos nos tendremos que retirar tanto el vicepresidente Ramón Salgado como su servidor, porque vamos a la Cámara de Diputados al arranque formal de lo que serán los foros de consulta para la modificación de la Ley de Obra Pública. Hoy proponemos a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Infraestructura, un programa ya de estos foros que prácticamente arrancan en 3 semanas. Entonces, por eso la premura, desgraciadamente, fue la fecha que nos dieron en Cámara de Diputados. Ya lo tenía agendado con el subsecretario, con nuestro amigo el maestro Horacio, que hoy nos veíamos aquí para presentarles desde el punto de vista, el programa desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y también ofrecer lo que tenemos dentro de Cámara de hace muchos años a disposición de nuestros jóvenes en el país, de nuestro México, que tanto necesita una educación permanente y la capacitación, sobre todo, de todos nuestros colaboradores en nuestra industria. Entonces, muchísimas gracias maestro. Gracias. Se va a quedar representando a nuestra Cámara el presidente de la delegación de la Ciudad de México, Armando Díaz Infante, que es recientemente presidente en esta delegación. Mucho gusto. Y yo le pediría al maestro que nos dé oportunidad de hacer un programa para las siguientes semanas, tener la segunda videoconferencia con más participación de nuestro país, espero, para que se animen, amigos empresarios, a entrarle. Recuerden que la tutoría nosotros la podemos manejar a través de nuestro Instituto de Capacitación, y a diferencia de otras industrias, nosotros estamos preparados para esto que requiere nuestro país y para la propuesta del presidente de la República. Así que, gracias. Comprometidos, gracias. Y de la mano con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, muchas gracias a todos, y dentro del programa sigue ya su participación, maestro. Muchísimas gracias, buenos días. Nos vamos a quedar entonces. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Bien, buenos días a todas las delegaciones que el día de hoy nos ven
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, agradecerles su presencia, agradecer aquí a la área central de la Cámara que nos den la oportunidad de exponer a ustedes lo que es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Decirles que este programa es una de las primeras apuestas del Gobierno de México para atender a los jóvenes. Decir que este programa tiene un componente evidentemente económico, es un programa que busca atender a una población que en los últimos años ha estado excluida del mercado laboral o de la parte educativa formal. Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que está adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de manera particular en la Subsecretaría del Empleo y Productividad, que me toca encabezar. Y este programa lo que busca es incorporar jóvenes que puedan capacitarse en algún oficio, desarrollar alguna habilidad o que les permita adquirir algún conocimiento. Este programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años de edad que podrán ayudarse a colocarse en empresas, en instituciones, en negocios, en organizaciones de la sociedad civil. El programa beca a los jóvenes con un apoyo mensual de 3.600 pesos de manera directa. El programa busca estar 12 meses de beca para los jóvenes y tenemos una meta bastante alta de atención de 2.3 billones de jóvenes, que esa es nuestra meta. De manera importante, antes de continuar, de repente no se tiene la información, se ha querido señalar en las redes sociales, en algunos medios, que este programa va a regalar dinero a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. En eso es muy importante resaltar que eso es falso. No vamos a dar una sola beca a quien no esté colocado en un centro de trabajo capacitándose. Si no tienen un tutor, si no hay un centro de capacitación, no habrá el pago de beca, ni siquiera lo inscribimos al programa, ni siquiera le damos su tarjeta bancaria. Esto es muy importante porque queremos que este programa impacte en la parte económica del país. Estamos pensando que este año vamos a lograr atender a 1.1 millones de jóvenes y eso implica un despliegue económico en muchos municipios, en muchas regiones. La Cámara de Diputados nos aprobó como presupuesto de arranque 40 mil millones de pesos. Este es uno de los programas más grandes del gobierno. No es un programa asistencialista, no es como otros programas que simplemente por tener una condición se te da el apoyo. La condición, además de ser joven entre 18 y 29, es que cuando ingresen al programa no estén trabajando, estudiando, y evidentemente al momento que entran al programa entran a la capacitación laboral. Entonces, vamos a explicar cuál es la mecánica, cómo se hace el registro, y sobre todo, cómo invitarlos a todos ustedes a lo largo y ancho del país para que se sumen a este esfuerzo, que es un esfuerzo, insisto, que busca frenar que los jóvenes estén en condiciones de inactividad, ya decíamos, laboral o inactividad escolar. Entonces decíamos, es para jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, 3.600 pesos mensuales. Y la mecánica es que primero el programa se va a compartir. El 70% de los jóvenes que captemos los vamos a mandar a la iniciativa privada. Es decir, estamos hablando de sectores, de industrias como ustedes, que puedan recibir jóvenes que se requieran para la capacitación. En ese sentido, el 20% irán al sector público y 10% al sector social, con organizaciones de la sociedad civil, ONGs, fundaciones, que nos puedan ayudar también a echar a andar este programa en el ámbito de su trabajo, de sus actividades. Entonces decíamos, el programa tiene esta distribución, 70% de jóvenes irían al sector privado, 20% al sector público y 10%
al sector social. Esa es la distribución del programa en este caso. Luego, las condiciones generales del programa. Primero es un apoyo monetario que se entrega de manera directa a los becarios a través de una tarjeta bancarizada. Aquí es muy importante resaltar que no hay intermediarios del gobierno con ningún otro ente. Se le entregará a cada joven su tarjeta bancaria y cada mes se pagará de manera directa al joven. Esto porque ha generado alguna información. Originalmente se había hablado de que la Secretaría del Trabajo le transferiría el dinero a las empresas y las empresas pagarían a los becarios. Sin embargo, decidimos que este no era el modelo más ideal porque generaba costos distintos y asociados por la administración, por la parte contable y hasta por el pago de impuestos. Entonces, lo que acordamos con las cámaras nacionales es que el pago es de manera directa a uno por uno de los jóvenes. En el pago no van a participar ni los gobiernos estatales, ni los gobiernos municipales, ni ninguna organización, ni partido, ni comités, ni nada. No hay intermediarios. Es una lógica de que el dinero le llegue de manera directa al joven, a los becarios. Y la otra ventaja es que al tener una tarjeta bancarizada de cualquiera de las 53 instituciones bancarias del país, vamos a generar también una cultura de la disciplina, una cultura de la formalidad, que esto es muy importante. Queremos que uno de los objetivos del programa es que los jóvenes aprendan que hay todo un mundo de formalidad. Son de los que llamamos las habilidades blandas, para poderlos incorporar también a la sociedad de manera mucho más exitosa. Una segunda consideración de las condiciones del programa es que los becarios contarán con un seguro médico sobre riesgos de trabajo que se otorgará a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, y finalmente que las empresas participantes se les otorgará un certificado de empresa con compromiso social. Y a los jóvenes, esto es parte del trabajo, se les otorgará una constancia de capacitación, que en el caso de algunas industrias, lo que estamos consiguiendo, lo que estamos haciendo, es que se les dé una certificación de competencias en el marco de toda la industria, no solo no una constancia de capacitación de una empresa, sino que la certificación tenga un valor para todo el mercado laboral de la misma industria, y eso le da un valor agregado más importante. Luego, los becarios primero se registran. Hay que compartir con ustedes que en este momento tenemos ya registrados, formalmente preregistrados, pero ya captados, alrededor de 1.5 millones de jóvenes en todo el país. Sí, ya estamos llegando muy bien a la meta. Entonces, los becarios lo que hacen es se registran en nuestra plataforma, firman una carta compromiso, eligen un centro de trabajo. Cada mes habrá una evaluación entre el tutor y el joven, y el joven y el tutor. Ahorita explicaremos cuál es la virtud de la evaluación. Y algo muy importante, los jóvenes tienen que comprometerse, porque lo saben antes de elegir el centro de capacitación, que deben ajustarse a los horarios y días laborables del centro de trabajo, siempre en el marco de la ley, es decir, que no sean más de 5 a 8 horas, ni más de 5 días a la semana. Y evidentemente estamos buscando que también los jóvenes pues respeten lo establecido en los reglamentos interiores de trabajo en el caso de contarlos. Estas son a grandes rasgos las condiciones del becario, y ahora veremos las condiciones de los tutores, que en este caso son las empresas. Aquí me voy a detener un poquito, explicar, y ahorita verán un mecanismo de cómo se puede hacer el registro para las empresas. El programa, decíamos, se está implementando a través de convenios de colaboración con el sector privado, público y social. Con la Cámara a nivel central firmaremos un convenio, un memorándum de entendimiento,
que nos permita que ustedes tengan una cobertura jurídica y puedan ya sumarse los que así lo decidan de manera libre al programa. Decíamos que los tutores tienen ahí, nomás ayúdenme con la pantalla, ya me quitaron mi... Pero voy a estar acá, déjenme lo abro acá en mi presentación. Ah, ahí está, perdón, Los tutores deben apoyar al becario, con quien deben mantener una comunicación, pues estarán prácticamente bajo su guía en los centros de trabajo. Y lo primero, los tutores van a recibir la información sobre el programa, el uso de la plataforma y las tutorías. Y aquí me voy a detener. Mayoritariamente nuestro programa está montado en una plataforma web, ¿sí? No hay gestión, digámoslo así, humana. No se gestiona en las oficinas. Se gestiona todo en la red, en los teléfonos y en las computadoras. Entonces, la plataforma, este es fundamental, todo se registra en la plataforma. Es decir, la empresa, al momento que se inscribe al programa, va a recibir un número, una contraseña y un usuario. Ese va a ser su usuario y su contraseña de la plataforma. La empresa, el tutor o la persona que se designe, entra a la plataforma, evidentemente por seguridad le pedimos cambie sus contraseñas, comienza a hacer todo su proceso de registro, que es una serie de pasos que ahorita los vamos a ver más adelante, para hacer su registro. Y hay una parte donde yo pongo énfasis en el uso de la plataforma, es que ahí se definen los planes de capacitación y los perfiles que se requieren de jóvenes. Aquí está la clave. Si la empresa nos define bien qué perfiles quiere, cuando los jóvenes entren también a la plataforma, que también lo están haciendo ellos vía plataforma, solo podrán ver las vacantes que cumplan con su perfil. Esto lo hemos cuidado mucho porque hay empresas que pensaban o equivocadamente no tenían la información que les iban a llegar, no sé, cientos de jóvenes de todos los perfiles, de todas las características, y ellos requerían un perfil específico. No, si la empresa nos define el perfil claramente, esas vacantes que se liberen solo la verán los jóvenes que coincidan con ese perfil. ¿Con qué objetivo? Con que haya poco rechazo de jóvenes. Pero todo se gestiona en la plataforma web. Esto es muy importante para nosotros, para ahorrar tiempo, recursos y sobre todo que no haya ninguna circunstancia de que estemos buscando cómo colocar a un determinado joven en un determinado centro de trabajo. Simplemente es por la capacidad que tiene la plataforma en sus mecanismos de búsqueda y de esa manera podrán estarse vinculados. Luego, recibirán los tutores y tendrán un primer encuentro con los becarios. Decíamos, hecho el registro de la empresa y libera esa plaza, digámoslo así, si van a ser un técnico determinado, libera esa plaza, ya está libre para los jóvenes. Los jóvenes que estén interesados en esa plaza también verán esa vacante. Si la eligen en la plataforma, en automático se cruza información, el joven recibirá los datos del tutor y el tutor recibirá los datos del joven para que tengan su primer encuentro. Los jóvenes se entrevisten con la empresa y en ese punto, si la empresa lo acepta, es decir, ya lo toma como un becario que va a capacitarse, ahí en la misma plataforma le dará aceptar. Si no lo acepta, nos dará por qué no lo acepta. Y con eso se cierra el ciclo ya de que se pongan de acuerdo tutor, empresa, con el becario. Y a partir de ahí comienza la capacitación del becario de acuerdo al plan de capacitación. Aquí hay que resaltar que los planes de capacitación para empresas muy grandes,
para industrias como la de la construcción, que a través de la Cámara, a través de sus centros que tienen, son planes de capacitación ya más elaborados. Pero también puede pasar que para empresas muy pequeñas, negocios, comercios incluso, no hay un plan de capacitación tan elaborado. Simplemente hay la definición de algunas actividades que van a realizar, pero ya se están vinculando realmente a un centro de trabajo. También los becarios evaluarán al tutor y el tutor evaluará a los becarios durante la capacitación. Todos los fines de cada mes, el tutor o la empresa va a evaluar al becario. Y aquí es muy, muy importante. ¿Por qué esta evaluación es importante? Porque esta evaluación, tiene como regla que si el tutor dice que el joven está cumpliendo, si el tutor nos señala que el joven está yendo a sus capacitaciones en los horarios, entonces se pagará la beca del mes siguiente. Es decir, quien tiene la llave para pagar o no la beca es el tutor y la empresa, no la secretaría. Si la empresa nos dice que ese joven no cumple, que ese joven no está yendo, que ese joven no está siendo disciplinado, en automático nos lo notifica y nosotros suspendemos el pago de la beca. Esta es una herramienta muy poderosa de que tienen las empresas. Entonces, evidentemente, pues busca que los jóvenes, insisto, entren a un mundo donde aprendan que las reglas, que la disciplina, sí tienen un premio, sí tienen un incentivo. Por eso dejamos en las empresas la llave de decir, más bien decimos nosotros en la secretaría, tienen el enter para definir si pagan o no la beca. Entonces, estas son las condiciones generales del programa. Se dará seguimiento a los lineamientos de capacitación para ver cuánto se está cumpliendo, cuánto no. Se emitirá el certificado que valide las habilidades aprendidas del joven y, decíamos, se dará la constancia de empresa con compromiso social. Quiero resaltar también que este programa no va a tener una característica de tener ni auditorías, ni supervisiones, ni todo eso que a veces las empresas están acostumbradas a recibir por parte del gobierno o por ciertas áreas del gobierno. Nosotros no entraremos a eso, simplemente que se cumpla el plan de capacitación, que estén los jóvenes aprendiendo una habilidad y de esa manera podremos avanzar mucho en nuestro programa. Luego, la mecánica de operación muy rápida, ya decíamos, registro que se hace en la plataforma, la vinculación, para nosotros la vinculación es ya el encuentro que hace el joven con la empresa, inicio de la capacitación y al final la certificación. Perdón. Ahí miren, estamos viendo ya cómo pueden hacer su registro las empresas. En la plataforma jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. El registro e inscripción se lleva a cabo en la plataforma del programa y decimos en las oficinas regionales de la Secretaría, sobre todo para municipios rurales. Pero hoy no me referiré a ellos porque esa es una estrategia especial para el 15% de nuestro proyecto, porque todo lo demás está montado en zonas mayoritariamente urbanas. Seguimos. Se llena este formato con los datos solicitados, que en general son los datos genéricos de la empresa, nombre, domicilio, apoderado legal, cuántos trabajadores, cuántos becarios puede recibir. Y las áreas, ahí donde están viendo en la parte inferior unos cuadritos para marcar, son las áreas en las que están interesados en capacitar las empresas. Aquí también hay que resaltar que queremos que si se requiere un joven, dos jóvenes o tres, nos digan la verdad. No buscamos que se reciban miles en una sola empresa o cientos o decenas. Simplemente los que puedan caber, los que puedan ser capacitados,
porque preferimos que el programa vaya despacio, pero con calidad. No estamos buscando números, sino estamos buscando calidad de cambiarle la vida a los jóvenes. Luego, el siguiente paso, hecho este primer registro, se les genera esta ficha de comprobante y ahí, espero que se alcance a ver, ahí viene ya el usuario y la contraseña. En esta primera ficha de registro viene el usuario y la contraseña. Con ese usuario y contraseña pasaremos al siguiente, por favor. Accedemos a esta plataforma, ¿sí? El tutor accede a la plataforma con su usuario o correo electrónico y con su contraseña. Evidentemente, insisto, lo primero que les pedimos es que la cambien para un asunto de seguridad. Seguimos. Y se les va a desplegar una pantalla como esta. Ahí del lado izquierdo, ustedes ven, dice empresa, ahí desplegarán los datos, están desplegados ya los datos de su empresa. Y vamos a completar estos 5 pasos. ¿Sí? El primer paso es verificar sus datos de localización. Es decir, que dónde está la empresa, qué giro, el nombre, toda esa parte general, ahí va a estar en el paso 1. En el paso número 2 vamos a tener que nos compartan documentos de su empresa. Aquí lo vuelvo a reiterar, lo vuelvo a decir, no son obligatorios, se respeta la libertad si alguna empresa no quiere subir. Sabemos que a veces hay desconfianza a algunas áreas del gobierno y nosotros seremos respetuosos. Pero sí queremos tener claro que estamos tratando con un representante legal de la empresa, que sí tiene capacidad jurídica, porque al final de todo este proceso se genera un convenio digital. Y entonces en eso sí pedimos mucha comprensión para que en la medida de lo posible los documentos que le estamos solicitando, que es acta constitutiva, identificación del representante legal, el acta que mandate al propio representante legal, para que de esa manera lo tengamos. Luego, en el paso 3, vamos a tener el tema de la información de los centros de trabajo. Esto es muy importante. Queremos que nos digan en dónde están los centros de trabajo, dónde se van a capacitar los jóvenes de manera física. Incluso ahí los pedimos que se georreferencien para ubicar físicamente dónde están, porque la vinculación está estrechamente ligada a que esté cerca del domicilio de los jóvenes, ¿sí? Entonces, aquí es donde se pone ese paso para nosotros tenerlo muy claro. ¿Dónde están? ¿Cuáles son los centros de trabajo? Fotografías, para que sepamos que sí existe el centro de trabajo. Y el paso 4 es la elaboración del plan de capacitación. El plan de capacitación para nosotros es el tema fundamental. ¿Qué van a adquirir los jóvenes como conocimiento? ¿Cuáles son las características? Y aquí resalto, está la clave para que no les lleven jóvenes que no les sean útiles a las empresas. Si en el plan de capacitación nos definen con mucha precisión los perfiles, si sean profesionales, perfiles técnicos, si el perfil está bien definido, solo llegarán jóvenes con ese perfil. Porque nos ha pasado en estos 15 días que ya está operando el programa, este programa ya está operando en todo el país, de repente llegan jóvenes que no tienen nada que ver con el perfil que piden las empresas. Al momento de revisar los perfiles de las empresas que pidieron, pues los dejaron totalmente genéricos. Al dejarlo genérico, los jóvenes con perfil genérico pueden ver esas vacantes y entonces están llegando a esos centros de trabajo. Lo que queremos es que se afine lo más preciso, porque en la plataforma nuestros algoritmos de búsqueda están sincronizados para que si el perfil sea expreso de una profesión, solo vayan a ver esas vacantes esos jóvenes. Entonces, aquí en el paso 4 está la clave del filtro. ¿Por qué pongo mucho énfasis? Ha habido empresas que nos han planteado
hacerle, por ejemplo, estudios socioeconómicos a los jóvenes. Nosotros les hemos negado esa posibilidad porque ya sabemos que el estudio socioeconómico evidentemente siempre tiende a la exclusión. El programa no es de exclusión, el programa es de inclusión. Entonces le hemos planteado a las empresas, ¿quieres cuidar quiénes van a ingresar a tu empresa? Cuida el perfil y eso te da mayor seguridad. Y al final el paso 5 es ya revisar, ahora sí el último, la lista de todo lo que hicimos y decir ya estoy listo, le das ya y se genera en automático el convenio. Ese convenio tiene un valor legal. En el caso de la Secretaría, por eso decíamos del representante legal, está firmado digitalmente por la Secretaría del Trabajo y por su servidor. Entonces, tiene un valor legal, se genera el documento con una cadena digital, una firma digital y con un código QR para efectos de identificación. Terminado ese proceso, perdón, aquí me están poniendo. Miren, ahí... En el punto 4 viene un manual que se llama Guía Paso a Paso para elaborar el plan de capacitación. Se puede descargar el manual ahí en la plataforma y también hay un documento descargable en Word para que el plan de capacitación se llene ahí y después lo vuelven a subir. No sé si tenemos un ejemplo ahí. No, regrésateme. No, regresado, no adelantado. Eso, ahí quedamos. Entonces, en el paso 4 decíamos está el manual y está el descargable para hacer el plan de capacitación. Para los que no tienen un plan de capacitación, ahí lo pueden bajar. Simplemente es un formato, se llena y se vuelve a subir. Ya está elaborado, es un formulario. Y decíamos el paso 5, se cierra el proceso y entonces, hecho ese cierre de proceso por parte de la empresa... Esa vacante de capacitación que ustedes subieron se libera en la plataforma para que los jóvenes que estén interesados puedan acceder. ¿Seguimos? ¿A la otra? Ah, bueno. Decíamos, esto es básicamente el paso 5. Avancémosle, por favor. A ver, bríncate acompañamiento, por favor. A ver, ahí nos quedamos. Hecho la liberación de esa vacante, lo que tenemos que hacer es esperar que los jóvenes elijan esa opción. Decíamos, el joven elige, en el caso de la plataforma para los jóvenes, es una plataforma en donde los jóvenes de arranque pueden ver las vacantes que están a 8 kilómetros a la redonda de su domicilio. Todo lo que esté dentro de 8 kilómetros lo van a ver los jóvenes cuando ingresen a su plataforma que cumpla con su perfil. Ellos mismos le pueden mover el zoom en el mapa. Obvio, si abren más kilómetros verán más vacantes. Si cierran, porque también lo pueden cerrar a 2 kilómetros, es lo mínimo, pues verán menos vacantes. ¿Con qué objetivo? Con que los jóvenes estén lo más cerca posible de los centros de capacitación. Que no haya tanta movilidad, pero evidentemente nosotros decidimos dejarlo libre. Ya hemos encontrado jóvenes de ciudades totalmente lejanas que se van a trasladar a otras ciudades a capacitarse. Digo, eso es un principio económico de la libertad y de la movilidad laboral que se da en nuestro país y creo que en el caso de la industria de ustedes también tenemos un componente muy alto de movilidad. El joven elige... Decíamos la vacante y en ese momento el propio sistema le notifica al tutor que ya hay joven becario y el joven becario recibe a su vez la información de que ya tiene un tutor. Se ponen en comunicación, establecen cuándo se van a ver y la capacitación, todos los jóvenes ingresarán los primeros lunes y el tercer lunes de cada mes. Todos los que se vinculen antes del primer, el segundo martes del mes y el primer lunes del mes siguiente, entran el primer lunes del mes y así sucesivamente. Entonces, solo entrarán jóvenes el primer lunes
y el tercer lunes de cada mes. No es que todos los días, ahora viene uno más, ahora viene otro. No, solo hay dos fechas de ingreso. Y a partir de ahí comienza a correr los 12 meses. También hay que precisar que aunque el programa está diseñado para 12 meses, hay industrias, hay empresas que nos han planteado hacerlo más corto. Está autorizado, no hay ningún problema. O a la inversa, hay industrias muy especializadas que nos han planteado un año, 2 meses, por ejemplo, un año y medio. Esas también están, digámoslo, autorizados. El marco general de los 12 meses es por el ejercicio presupuestal. Y hecho eso, pues ya se establece la vinculación, los jóvenes empiezan a ir a los centros y empezamos a recibir. Decirles que el programa hasta el día de hoy inició ya a operar como tal el pasado 14 de enero, cuando liberamos las primeras vacantes. Al día de hoy, ahorita en la mañana, llevamos ya colocados alrededor de 31 mil jóvenes en todo el país, en al menos 800 municipios de México. Ya hay jóvenes que están capacitándose en centros de trabajo. Esto es un arranque muy importante, porque hay quien sostenía que era imposible. Nosotros en la Secretaría del Trabajo nos sentimos orgullosos, porque básicamente todo lo hacemos en la plataforma con un costo muy bajo de gestión burocrática. Prácticamente somos un puñado de funcionarios que estamos dedicados solamente a esto, sin estar físicamente, sin tener oficinas que estén haciendo trámites. Porque, insisto, el programa está montado en la plataforma web, porque queremos que los jóvenes también aprovechar que utilizan todas las herramientas tecnológicas, meternos a través de esas herramientas tecnológicas. Al joven también, como información adicional, le llega la información donde se le va a entregar su tarjeta bancaria para efecto de su pago mensual de la beca. Eso ustedes no lo verán, las empresas no lo verán, eso es un asunto solo con los jóvenes, pero que tengan la certeza que los jóvenes recibirán toda esa información. También recibirán la información si ya tienen número del Instituto Mexicano del Seguro Social, su número de inscripción, para que de esa manera se cierre el ciclo. Luego, nos preguntan mucho si al término de la capacitación están obligados a contratarlos a los jóvenes. Digo, la respuesta es obvia, pero hay que decirla. No están obligados a contratarlos, porque todos sabemos que la generación de empleos no tiene que ver con definiciones gubernamentales, sino con el crecimiento de la economía. Si la economía crece, si la industria crece, pues se requieren más fuentes de empleo. Pero es evidente que si los van a tener capacitando, es más probable que puedan aspirar a ser parte de sus empresas, de que se queden a trabajar con ustedes, porque ya los habrán moldeado, ya les habrán dado, adquirido conocimientos que les permitan a sus empresas ser más competitivas, tener mejores ingresos y, por lo tanto, tener un empleo formal en el caso de ustedes. Los jóvenes que no sean colocados los absorberemos para que, a través del Servicio Nacional de Empleo, que es el otro área que tiene esta subsecretaría, tengamos la posibilidad de irlos colocando en el mercado laboral de nuestro país. Entonces, este es a grandes rasgos cómo opera algunas definiciones. Entiendo que va a haber ahorita una ronda de preguntas para detalles específicos. Y finalmente, todo esto lo gestionamos en la página. Vuelvo, ayúdenme por ahí, por favor, a ponerla al final. Ahí está, la página es jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Hay un call center 01800-8412-020, que es donde estamos brindando la asesoría. La asesoría incluye que se les capacite, se les informe cómo hacer el registro. También lo debo de admitir de manera autocrítica. Comúnmente las empresas se nos están atorando en los pasos 3 y 4, es decir, subir documentos y elaborar el plan de capacitación. El otro día con varias empresas hemos estado haciendo
algún sondeo por qué se atoran en el plan de capacitación, y lo voy a decir de manera respetuosa, porque se asustan pensando que hay que hacer un gran documento de capacitación, cuando la misma plataforma, insisto, tiene un tutorial, tiene un descargable para solo llenar, o en el peor de los casos, solo que nos coloquen las palabras claves para la capacitación. Sí, pero que no se atoren. Decíamos, en este momento ya tenemos validados alrededor de 60,000 empresas en todo el país. Tenemos jóvenes ya listos para vincularse, alrededor de 200,000. Ya están vinculados 31,000, es decir, el programa está avanzando. Así que lo reitero, esta es una oportunidad para todas y todos ustedes como empresarios del ramo de la construcción, para que capaciten jóvenes, para que los metan, para que vayan generando sus nuevos cuadros técnicos que les van a servir a sus empresas. Así que desde la Secretaría del Trabajo les agradecemos que el día de hoy nos hayamos visto a través de este mecanismo de la videoconferencia. Esperamos su participación con toda posibilidad de sumar jóvenes. Decirles que este es un programa de inclusión social que busca que los jóvenes que por diversas razones no estaban en el mercado laboral o en las instituciones educativas se puedan sumar a una actividad laboral, y que el gobierno finalmente les esté becando con 3,600 pesos al mes. Esto es la información genérica. Estamos a la orden. Reiterar el agradecimiento a la Cámara, al presidente de la Cámara, por esta invitación, a todas y a todos ustedes que nos ven en los diversos estados del país. Ojalá puedan colaborar, ayudar en este programa con el número de becarios que sean justo, correcto. Nosotros decimos, si es uno, con uno ya le cambiamos la vida a un joven, a una familia, pero evidentemente, pues entre más jóvenes podamos incorporar, porque hay suficiente número de jóvenes, pues hay que aprovechar ese llamado bono demográfico que tiene ahora nuestro país. Pues enhorabuena, muchas gracias, reiterarles a la Cámara que nos den esta oportunidad, y pues pasaríamos, entiendo, a las preguntas si es que las hubiera. Claro que sí. Bueno, ¿me permite tantito? Permiso. Gracias, señor subsecretario. Vamos a hacer ahorita una pequeña pausa de un minuto, nada más para que se pueda quitar de la pantalla la presentación, y les pediría a la gente que está en las delegaciones nos pudiera apoyar, viendo sus preguntas. La presentación que ahorita usted nos hizo el favor de presentarnos, se les va a mandar a todas las delegaciones por correo en breve, y en este momento estaríamos haciendo una ronda de preguntas paso a paso, lo cual todas las dudas serán explicadas ampliamente. No sé si usted va a continuar con nosotros o todavía parte de su equipo, pero la idea de esta videoconferencia es que cualquiera de las dudas... Muy bien, muchas gracias. Cualquiera de las dudas que ustedes tuvieran allá en delegaciones se les ejemplifique de manera muy puntual. Si nos permiten dar un minuto, sí, con gusto, secretario. Gracias. Pues agradecerle al maestro Horacio Duarte pues esta oportunidad de poder acceder a este programa. A mí se me hace muy interesante, muy atractivo, los felicito. En lo particular, en nuestra empresa, en alguna vez el CONALEP nos hizo un convenio para que se hiciera el servicio social, y ahorita varios jóvenes ya están trabajando y contratados en nuestra empresa por estos programas. Yo creo que podemos encontrar una relación ganar-ganar, a mí sí me hace muy atractivo. Y bueno, pues yo también tendría algunas preguntas, pero bueno, sé que usted se tiene que retirar y Pero aquí se va a quedar el equipo técnico a resolverlas. Ok. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Y enhorabuena, y cuente con la Cámara para que podamos pues incorporarnos más posibles aquí. Gracias, maestro. Gracias. Ven, ¿quién se va a venir aquí? Buenos días. No, se van a quedar. Buenos días, Veracruz Puerto.
¿Está? No, sí está. ¿Está? Buenos días, Veracruz Puerto. Yo creo que ya se fue. No, se iba a ir él y se iba a quedar. Están haciendo una pequeña pausa. En un momento se vuelven a conectar en unos minutos. Yo sí la medio, pero si la tiene usted mejor. Buenos días, Veracruz Puerto. ¿No? Ya subió el día. Buen día, Durango. Buenos días, Veracruz Puerto. No, fueron a despedir a su secretario. Nuevamente, buenos días a todos. Buenos días, Veracruz Puerto. Les ofrecemos una disculpa ahí por tener que hacer un ajuste al final de la conferencia que nos dio el subsecretario. Vamos a pasar a otra explicación. Aquí está con nosotros, nos acompañan también de la Secretaría del Trabajo, Elías Carlos, es subdirector de Perfiles y Capacitación, y Montserrat García, que es coordinadora de asesores. Ellos estarán aquí para atender todas sus dudas que tengan al respecto del programa y vamos a iniciar también con una presentación. Quisiera saber si ya están pudiendo acceder a la presentación en pantalla. Chihuahua, sí, Marco.
Sí, se ve, Marco. Oaxaca, sí, Marco. Perfecto. Sí, ya se puede ver. Bueno, aquí continuamos con la presentación que hizo el subsecretario. Fue una introducción. En este momento lo que se busca es darles una explicación más amplia para que también nos haga favor de exponerla aquí los representantes de la STPS, y al final de esta exposición empezaremos con la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias y adelante. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Elías Carlos. Precisamente dando continuidad a lo que comentaba el subsecretario, lo que vamos a ver a continuación es precisamente de qué forma se pueden dar ustedes de alta o registrarse en el sistema. Vamos a tratar de verlo de manera muy pausada para que ustedes puedan tener de forma clara esta parte de lo que es el ingreso al sistema y de qué forma pueden estar ya registrados. Vamos a dar inicio. Comentábamos que para que ustedes se puedan registrar es la página Jóvenes Construyendo el Futuro. Después de ahí nos vamos a la parte de tutores y después de aquí nos vamos a la parte de lo que son las empresas. En este caso es preciso mencionar que ustedes se pueden dar de alta tanto como personas morales como personas físicas con actividad empresarial. De las dos formas ustedes pueden lograr su registro en la plataforma. En ambos casos nos lleva primeramente a un formato de registro. En este formato de registro, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo los datos generales de la empresa o de la persona física, como son su nombre o razón social, su RFC, su domicilio, su teléfono fijo, su celular y su correo electrónico. Después viene un apartado en donde nos pide cuál es el número de trabajadores de su empresa o, en su caso, de su actividad empresarial, que van en rangos de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 30, de 31 a 50, de 51 a 100, de 101 a 250 o 250 o más trabajadores. Después de esto nos pide el propio sistema cuántos becarios pueden ustedes recibir durante un lapso de un ejercicio o de un año. Prácticamente los rangos son los mismos que acabo de describir, de 0 a 5 y de más de 250 becarios que pudieran ustedes estar recibiendo. Después de esta parte, una vez que tenemos este registro, es muy importante que ustedes pongan la actividad a la que se dedican. Dentro de la actividad tenemos obviamente la parte de construcción. Sin embargo, hay otras actividades que también, de acuerdo al giro de su empresa, pueden indicarla. Después de esto, una vez hecho la primera fase del registro, les va a arrojar lo que ya comentábamos, les va a arrojar su folio. Este folio de registro es muy importante porque es con el que van a estar accediendo a la plataforma de manera permanente. Les va a arrojar su número de usuario, que va a ser el correo que ustedes hayan introducido, y les va a arrojar su contraseña. Una vez que se haya hecho este primer paso, tienen que salir del sistema y volver a entrar. Ya van a entrar con su número de usuario, ya van a volver a entrar con su contraseña. Es muy importante lo que comentaba ya el subsecretario, la primera vez que ustedes ingresen, les va a pedir cambiar la contraseña por el tema de seguridad, y también les va a pedir firmar el convenio de confidencialidad. Una vez teniendo esto, prácticamente ya vamos a dar inicio con las cinco fases que comentaba el subsecretario. Es prácticamente lo que es ya su registro dentro de la plataforma. El primer paso, ya lo decíamos, es nuevamente nos vuelve a dar los datos generales, pero únicamente para que los ratifiquemos o los rectifiquemos. Hay que volver a revisarlo. Si hay alguna modificación, la podemos realizar. Les voy a describir de manera general cuáles son estas cinco fases para que las tengamos presentes, y ahorita vamos a irlas describiendo. Comentábamos datos generales, la carga de la documentación requerida, el centro o centros de trabajo, los planes de capacitación y al final es la firma del convenio de manera electrónica.
vamos a describir el paso 1, ¿qué nos está solicitando? Datos generales de la empresa o de la persona física. Aquí, ya comentábamos, es volver a ratificar o rectificar. Una vez teniendo esto, nos vamos a ir a la carga de la documentación. La vamos a dividir en el caso de las personas morales, ¿qué nos está requiriendo? Nos está requiriendo el Registro Federal de Contribuyentes, la identificación oficial vigente del representante legal de la empresa, que puede ser el INE, el pasaporte o la cédula profesional. Muy importante es el documento que acredite la personalidad del representante legal, que puede ser la propia acta constitutiva o, en su caso, el poder notarial. Y el comprobante de domicilio. Este comprobante de domicilio tiene que coincidir con la dirección registrada en los datos generales. En el caso de las personas físicas, únicamente nos pide el RFC, nos pide el CUR, nos pide la identificación vigente de la persona física, que puede también ser el INE, el pasaporte o la cédula profesional, y el comprobante de domicilio, en este caso, el fiscal. Pasamos al paso 3, que son los centros de trabajo. Aquí es donde empezamos a definir nosotros prácticamente dónde van a estar nuestros becarios. Aquí el centro de trabajo puede estar ubicado en el mismo domicilio que dimos de alta, de lo que es la denominación o razón social, y adicionalmente también podemos tener centros de trabajo adicionales. Es decir, ustedes que son constructoras pudieran, por ejemplo, tener sus oficinas en la Ciudad de México y tener obras en el interior de la República. ¿En dónde? Pues en donde ustedes las determinen. Sin embargo, aquí la consideración sería que si van a solicitar becarios, tanto para la sede como para las obras que tengan en proceso, sí tendrían que tener una vigencia de por lo menos 12 meses todavía en esas zonas en donde están construyendo. Para cada uno de los domicilios que ustedes incorporen, es muy importante que realicen la localización en el Google Maps. Esta parte es muy importante porque ya comentábamos que una de las vinculaciones que hace el sistema prácticamente es la localización del becario, en donde se sitúa o en donde habita, con la localización del centro de trabajo. Esta vinculación la hace automáticamente el sistema, y el sistema, el becario, va a poder ver los centros de trabajo que tiene a 2 kilómetros, a 5 kilómetros, a 10 kilómetros y hasta 20 kilómetros. Por eso es importante que ustedes lo pongan. Y también, ¿qué les va a pedir aquí en los centros de trabajo? Les va a pedir que carguen 3 fotografías de cada centro de trabajo. En el caso, si estamos hablando de sus oficinas administrativas, se les está pidiendo la fachada y se les está pidiendo el interior de sus oficinas, donde de alguna forma podamos ver la actividad a la que va a estar el becario realizando. En el caso de que tengan ustedes alguna obra y den de alta estos centros de trabajo, bueno, tendrán que poner la fachada o lo que tengamos de fachada y la obra que se esté realizando. Después pasamos al punto 4, que este es el punto clave que comentaba el subsecretario y que nos vamos a detener y que lo vamos a ir describiendo poco a poco para que ustedes lo entiendan. En el entendido de que prácticamente el perfil que ustedes determinen va a ser el perfil que los becarios vean y va a ser el becario que les esté a ustedes llegando. Aquí es muy importante mencionar, por ejemplo, ustedes pueden tener varios perfiles. Pueden tener un perfil que es un perfil administrativo. Un perfil administrativo, ¿qué pudiera ser? Personal dedicado a recursos humanos, personal administrador, personal contadores para que les lleven la contabilidad, asistentes de dirección o, en su caso, recepcionistas. En su caso, como constructoras, obviamente tienen los perfiles técnicos, pero estos perfiles técnicos pudieran estar en 2 sitios. En oficinas administrativas, haciendo labores de gabinete como dibujantes, proyectistas, análisis de precios unitarios, administración de obra e integración de licitaciones. O el perfil técnico de campo, como pueden ser residentes, supervisores, jefes de frentes, personal para realizar los números generadores y estimaciones, etc. Asimismo, no podemos dejar
que ustedes pueden tener los perfiles de campo que pudieran ser de oficios como albañiles, plomeros, electricistas, personal de aire acondicionado, carpinteros, tablarroqueros, pintores, operadores de maquinaria, etcétera. Como ustedes pueden ver, aquí el perfil ustedes lo determinan. El campo que ustedes tienen es muy extenso como constructoras. Ustedes determinan la necesidad, por un lado, que ustedes tienen para el apoyo que quieran de los becarios, o a la inversa, ¿qué capacitación ustedes le pueden ofrecer a los becarios? ¿Para qué? Para que después de que terminen esta, tengan algún tipo de oficio o profesión. Ya entrando a lo que es la elaboración del plan de capacitación, una vez que ustedes hayan determinado los perfiles que requieren, entonces van a hacer un plan de capacitación por cada uno de ellos. ¿Aquí qué se requiere? Se requiere que den de alta un tutor. En este caso, los tutores no pueden tener más de 25 becarios capacitando. Después tienen que poner una breve reseña del tutor. El tutor puede ser personal técnico, o el tutor puede ser personal de oficio, o el tutor puede ser personal administrativo. Una descripción breve de algún tutor: imaginémonos que se va a contratar un residente de obra, pues el tutor puede ser un arquitecto que tenga X número de años de experiencia dentro de obras, y eso obviamente nos va a dar a nosotros la certeza de que quien lo está capacitando al joven, pues tiene la capacidad para realizarlo y los años de experiencia, ¿sí? ¿Un tutor puede ser algún maestro oficial o albañil? Claro que sí lo puede ser, esto ya es en obra. También puede ser un tutor, un carpintero, claro que sí, gente experimentada de muchos años. Algún plomero también, algún tablarroquero también. Es decir, todos los servicios que se tienen en la obra, los maestros de mayor antigüedad pueden ser tutores de los becarios que lleguen, sí lo pueden realizar. Después tienen que poner el tipo de capacitación. Ya decíamos, en el caso de ustedes, si la capacitación es técnica, si la capacitación es de oficio, o si la capacitación es de algún tipo de profesión. Después, acompañado de esto, va la escolaridad. Un ejemplo, un personal administrativo como recepcionista pudiera tener alguna educación media superior, eso ustedes lo determinan. Un personal técnico de gabinete, por ejemplo, un analista de precios unitarios, puede tener alguna educación superior, claro que sí, si ustedes lo determinan. Y un oficio como de albañilería, pues pudiera tener la educación básica. Ahí en el sistema se van a encontrar un campo que se llama palabra clave. Esta palabra clave es muy importante. ¿Por qué? Porque tanto la localización georreferenciada como la palabra clave es la forma como el becario los va a localizar a ustedes en el sistema. Ejemplo de palabras claves: proyectista, residente de obra, analista de precios unitarios, recepcionista, albañil, electricista, operador de maquinaria. Otra parte que comentaba el subsecretario y es muy importante es la parte que este sistema es incluyente, de tal manera que hay una pregunta básica ahí, que es: ¿la capacitación es compatible con alguna discapacidad? Esto ustedes lo determinan, ponen sí o ponen no, porque el becante que tenga alguna discapacidad y se haya dado de alta, también se va a vincular a través de esta pregunta. Después, el plan de capacitación en el sistema les va a pedir en qué vas a capacitar. En esta parte se les está solicitando que indiquen a qué se dedica su empresa de forma general y en qué áreas pueden capacitar a los becarios. Ya lo mencionamos: administrativa de campo, administrativa de gabinete o de campo directamente a la obra. Un punto muy importante también es enlistar y describir las actividades que realizará durante la capacitación. Por ejemplo, si estamos requiriendo un analista de precios unitarios, las actividades que pudiera estar realizando son las siguientes. El becario realiza la investigación de mercado de los materiales, equipos y herramientas para realizar las matrices de precios unitarios. El becario realiza los presupuestos de los proyectos de obra. El becario realizará la integración de las propuestas económicas de los concursos en que participe la constructora. De manera general, pueden ser las actividades que tenga este tipo de capacitación. Después, muy importante, enlista y describe las habilidades que el becario va a desarrollar durante la capacitación. Es decir,
a lo largo de los 12 meses qué habilidades, de acuerdo al tipo de capacitación, ha adquirido este becario. En el caso del ejemplo anterior, pudiéramos decir que el becario aprenderá a comunicarse y a trabajar en equipo, esto solo como un ejemplo. Después, el número de jóvenes que pueden tomar el plan de capacitación, esto es, por cada plan de capacitación, ¿cuántos jóvenes van a requerir? Muy importante la parte de horarios, ya lo mencionaba el subsecretario y lo volvemos a repetir. En el caso del horario es mínimo 5 horas al día y un máximo de 8 horas al día. Y son 5 días a la semana. Prácticamente esta es la parte esencial del plan de capacitación. Y después, ya en la etapa 5, ya únicamente es la firma del convenio de manera electrónica. Una vez concluido el registro de la información de las 4 etapas anteriores, el sistema emitirá el convenio entre su empresa y la secretaría, que deberá de firmarse de forma electrónica. Al final, ya para concluir, nada más decirles que, como ya vimos, como ya lo explicó el subsecretario y como lo estamos viendo, prácticamente los actores principales del programa Jóvenes Construyendo el Futuro son ustedes, son las empresas. En este caso, la rama de la industria de la construcción. ¿Y quiénes más? Pues son los becarios que al término de su capacitación contarán con habilidades adquiridas. La Secretaría prácticamente es el vínculo para el logro del objetivo del programa y obviamente para que un mayor número de jóvenes que en este momento se encuentran sin estudiar ni trabajar tengan un beneficio en dos vertientes. La primera vertiente, que adquieran una capacitación, que adquieran habilidades, y la segunda vertiente, obviamente, que pues puedan tener una beca a través de la remuneración que está estableciendo la subsecretaría. Hasta aquí la parte de lo que sería el registro en el sistema, y ahora sí pasaríamos a la parte de las preguntas y respuestas que ustedes tuvieran en su caso. Voy a dar inicio a la parte de las preguntas. Le voy a contestar como fueron llegando. De la delegación Querétaro nos están indicando si está estudiando una licenciatura puede inscribirse al programa. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque está dirigido, el segmento es jóvenes de 18 a 29 años que ni estudian ni trabajan. Este es como está definido el programa. ¿Por qué? Porque dentro de este segmento de edades también podemos tener jóvenes con escolaridad trunca, podemos tener jóvenes que tengan la preparatoria o podemos tener jóvenes que ya hayan concluido su carrera, sin embargo que no se hayan vinculado a algún empleo. Esos jóvenes sí pueden entrar. Sin embargo, si están estudiando, no pudieran entrar dentro del sistema. Durango nos pregunta, ¿es posible si tenemos ya un becario como auxiliar, se puede integrar al programa dejándolo en nuestro centro de trabajo? Aquí la respuesta sería prácticamente ligada a lo que dijimos anteriormente. Si está trabajando prácticamente ya con ustedes, entonces no cumple la condición. Prácticamente ya está en un puesto de empleo y pues no, prácticamente es a quienes no estén estudiando ni trabajando. Otra pregunta de Durango, si es estudiante por egresar, ¿puede presentar sus prácticas profesionales mediante esta capacitación? Volvemos al mismo punto, no son prácticas profesionales, prácticamente es que se incorporen al ámbito laboral. Ya comentamos las dos vertientes de beneficio del programa, que los jóvenes puedan tener una capacitación por un lado y que puedan tener una remuneración dirigido a quienes en este momento no tienen la oportunidad de estar estudiando o de estar trabajando. Y viene una segunda pregunta aquí, ¿y qué requisitos tendrá que cumplir el becario? Pues prácticamente aquí el becario tiene que adaptarse al perfil que ustedes están solicitando, ¿sí? Prácticamente el perfil del becario puede ser desde educación básica o no tener educación hasta tener maestría o doctorado, si ustedes así lo están requiriendo.
cuando no estudie ni trabaje. Siempre y cuando no estudie ni trabaje. Esa es la condición del programa. Aquí hay una pregunta muy importante y es la siguiente. ¿Cómo me pongo en comunicación con dos becarios que ya se registraron en mi centro de trabajo si no hay ningún dato de ellos? ¿Por qué es importante la pregunta? La pregunta la contesto en dos momentos. Primero, es importante mencionar que de acuerdo con el sistema y como está realizado el sistema, cuando tenemos empresas dadas de alta por un lado y cuando tenemos becarios ya registrados por el otro lado, es importante mencionar que el becario es el que los debe de buscar a ustedes. Ustedes no pueden buscar al becario. ¿De qué manera se da? El becario hace la búsqueda, localiza su vacante y en el sistema le da que quiere esa vacante. A ustedes les va a llegar un correo con los datos del becario y aquí es donde estamos dando contestación a la pregunta, ¿sí? El sistema los vincula, le llega un correo de un becario que está solicitando su vacante y les deben de aparecer los datos de contacto del becario. Su teléfono fijo, su teléfono móvil y su correo electrónico. Ya hemos tenido algunas situaciones en las que, aún teniendo los datos, las empresas no localizan al becario para poder hacer la conexión y para poder realizar la entrevista, ¿sí? Aquí les pedimos que agoten las instancias, que los llamen varias veces y si de plano no los pueden contactar, entonces en el sistema la empresa tendrá que declinarlo. ¿Para qué? Para que la vacante la vuelvan a tener a ustedes, esa vacante se desbloquea y ustedes automáticamente pueden contar con esa vacante. Supongamos que dentro del plan de capacitación tienen 5 vacantes, supongamos que la vacante es el primer becario, entonces al momento que un becario se da de alta les van a quedar 4. Si no llegan a contactarlo, lo desbloquean y van a tener sus 5 vacantes y así hasta que tengan la vinculación y la entrevista con cada uno de ellos y los vayan aceptando o rechazando en su caso. Tabasco tiene una pregunta, no sé si... Adelante, Tabasco. Buenos días, mi nombre es Armando Álvarez. Tengo una duda, ya tengo un becario desde el día 21 de enero, pero todavía no le dan respuesta sobre el seguro social ni sobre su tarjeta. Entonces, sí, ya está en el punto en el que ya está indeciso si continuar llegando o esperarse a obtener respuesta. Sí, recordemos cómo son los cortes. Prácticamente los que entraron a partir del 21 están por entregarles las tarjetas. Todo es a través del sistema. Se les va a indicar en qué módulo puede recoger su tarjeta. Prácticamente se está dando en los módulos del Fonacot. Y el convenio prácticamente ya el sistema los va a vincular y les va a llegar ya su alta en el Seguro Social. Esto es en breve, esto no está tardando mucho. Como referencia, los primeros becarios se unieron al programa y a las actividades en las empresas el 21 de enero. Prácticamente el primer depósito que se realizó de quienes ya contaban con su tarjeta fue el 23 de enero. Es decir, los primeros becarios tenían 3 días hábiles de haber iniciado sus operaciones y ya se les había dado su depósito. Entonces, esto es por periodicidad y no hay ningún problema, esto se está dando muy rápido. Muy bien, me voy a permitir aquí también acabar de apoyarles. La delegación Guerrero quiere participar y si algunos por aquí por el WhatsApp, díganme quién quiere participar para darle un poquito de orden y salida a sus preguntas. Morelos también. Morelos, entonces Guerrero y después Morelos y luego nos van indicando, por favor. Hola, buenos días. ¿Sí nos escuchan? Sí, sí. A ver, la empresa les va a hacer una pregunta. Sí, buenos días. Mire, la pregunta es sobre eso. Nosotros ya nos dimos de alta en la plataforma, de hecho ya llegó un becario. Este becario subió información, pero la información que está en la plataforma no corresponde a lo que él busca. Él subió
un certificado de CONALEP, pero al llegar a la entrevista me dice que es ya alumno de la Facultad de Ingeniería, ya terminó sus materias, incluso en el perfil que, o la, el perfil que nosotros solicitamos eran obreros de campo, pero llegó este becario y quiere capacitación como técnico, ¿se le podría dar o aceptarlo? Sí, aquí obviamente está abierto, todas las ofertas, todas las vacantes están abiertas a todos los becarios. Los becarios obviamente, igual al registrarse, pueden poner sus puntos de interés. Aquí prácticamente el que debe aceptar la capacitación que se está ofreciendo es el becario. Obviamente el becario también no pudiera perder de vista lo que él desea. Si ya tiene un nivel de preparación, el becario puede tomar la opción que ustedes le están ofreciendo, o el becario pudiera también buscar alguna otra alternativa del interés del perfil que él tiene. Sin embargo, obviamente no está restringido. Aquí el becario es el que decide y es el que toma la vacante. Mientras no esté escrito. Ok, muchas gracias. La facultad, lo que estamos, quiere hacer un comentario. Entiendo que el becario del que nos están hablando sigue inscrito en la universidad, ¿es correcto? En ese caso, bueno, esa sería la única. De hecho, ya terminó sus materias. Sus materias ya las terminó, me dice, ya está libre de materias. Sí, sigue con su proceso de titulación y todo esto, pero ya sus materias como licenciatura ya las terminó. Mientras él ya no esté estudiando, es viable. Mientras él esté incorporado a una institución educativa, no es viable. Mientras esté con sus estudios concluidos, lo puede hacer. Ok, gracias. Ahora otra pregunta de otra empresa de Guerrero. Me dice que ya tuvieron el becario, llegó a su empresa, sin embargo estuvo una semana y a la siguiente semana ya no se presentó. ¿Cuánto tiempo lleva sin presentarse? Ya lleva 2 semanas que no se presenta. ¿Qué procede? ¿Lo reporta la STPS? ¿Se lo da de baja para que, como decían ustedes, vuelva a quedar como la empresa como vacante aún? ¿O cuál es el seguimiento? Sí, aquí lo que procede es que la empresa tiene que notificar a la Secretaría del Trabajo que el becario que ha recibido en su centro de trabajo ya va 2 veces que no asiste. En ese caso, como hicimos mención anteriormente en la presentación, una de las condiciones del becario para estar dentro del programa es cumplir con los horarios del centro de trabajo y además con la asistencia. Próximamente se va a dar de alta en la plataforma un mecanismo para que ustedes puedan reportar de manera pronta y muy fácil las asistencias y la evaluación, que es otro punto que vamos a mencionar. La evaluación se contempla cada mes de parte del tutor y el becario, y del becario al tutor, a través de 5 preguntas muy sencillas que tienen que ver básicamente con asistencia del centro de trabajo, con el cumplimiento de las labores propias del centro del trabajo y con el desarrollo de las habilidades durante ese mes. Entonces, aquí lo que procede es notificar a la Secretaría del Trabajo y en este caso pues se daría de baja al becario dentro del programa. Cabe destacar que el becario tiene 2 oportunidades para la colocación dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En este caso, ya agotó la primera. Una pregunta rápida. Sí. ¿Cuántos días hay que esperar para reportar al becario? ¿Puede ser al otro día o hay que esperar más días? Le estamos pidiendo por lo menos esperar unos 3 días para hacer la notificación correspondiente. Ahí no existe un criterio como tal, pero sí es importante que las empresas lo hagan, ¿no? Así es. Tal que el recurso se vaya. Así es. Sí, bueno, continuando, esa misma empresa pregunta, una vez que vuelva a tener otro becario, me dice que si como respaldo esta empresa puede hacerle un contrato al becario, no como trabajador, sino como un escrito tipo contrato donde especifique
que tiene a esta persona en sus instalaciones bajo este programa con número de folio tal y su registro tal ante la STPS. ¿Es viable? No es viable. No es viable, ¿por qué? Porque recordemos a principios que el subsecretario indicó que se van a respetar los reglamentos de cada una de las empresas. Son los reglamentos, es decir, la parte de ingreso y las reglas de cómo ustedes tratan, en su caso, a los trabajadores. Sin embargo, ¿cuál es la forma que está vinculando al becario con la empresa, con la secretaría? Prácticamente está dado de alta en la plataforma. Así como ustedes reciben un convenio cuando se dan de alta, así también el becario recibe una documentación donde él tiene ahí cuáles son las obligaciones que él se compromete a realizar. Entonces, no un contrato adicional no sería factible. Ahí nada más, Elías, si me permiten una aclaración y un poco por el tema del gremio. Si le vas a dar una herramienta que para el desarrollo de esta capacitación, que tú requieras un resguardo, te la tendría que firmar, pero muy claramente señalando que está dentro del programa. Un contrato es inviable, como ya lo comentaron, únicamente la herramienta por resguardo y por seguridad también del propio becario. Pero nada de contratos, nada de asignaciones, solamente el único escenario que vemos como una posible excepción son herramientas que te va a firmar y que de preferencia nunca salgan del centro de trabajo. Tiene que ser ahí. Básicamente es eso, ¿no? Por ejemplo, aquí me preguntan de Tlaxcala, ¿los becarios pueden firmar cartas de confidencialidad por la información que se maneja? Eso sí. La carta de confidencialidad sí se puede firmar. Estamos dentro de la parte de los reglamentos interiores o internos de las empresas. Es decir, en el supuesto que manejen situaciones de licencias o demás, sí sería viable, pero en ese tenor y siempre en el marco del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es muy importante mencionar que es dentro del marco de actuación del programa. Muy bien. Marco, nada más una última. Perdón, Marco, nada más una última empresa y ya terminamos, Guerrero. Buenos días. Pregunta. Fíjese que mi empresa está en proceso de registro. Pero en el paso 3, donde puedo subir las fotos, no me deja subir ninguna foto. No sé cuál sea el problema. Si el formato o qué. Una de las problemáticas sería la capacidad de lo que es la fotografía. Hay que bajarle la capacidad, están en, creo que en 5 megas. Entonces aquí es, puede ser, escaneas la foto, la pasas a PDF y la subes. Esa es una. Si persiste ahí la situación técnica, al final les voy a dar mi correo para las situaciones técnicas que tengan como empresas o que no les deje avanzar en el siguiente paso. Lo podamos ver de forma detallada con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Durango tiene pregunta, por favor. Vamos a leer un par de preguntas que ya nos enviaron delegaciones y en breve les daremos la palabra. Tengo aquí 4 delegaciones que están pendientes. Nayarit pregunta, algunos afiliados se registraron ya el año pasado en la plataforma, pero aún no les ha llegado su clave de usuario. ¿Hay algún cambio, preguntan, o se tienen que volver a inscribir? No, estos casos particulares pueden ser 2 situaciones. Recordemos que se hace un primer formato de registro únicamente con datos generales y que ya para ingresar toda la información nos pide la primera vez que ingresemos al sistema que cambiemos las contraseñas. Muchas veces algunas empresas han perdido estas contraseñas. Si la contraseña ya la cambiamos y si la tenemos y si no nos permite el acceso, les voy a pedir que me manden un correo, por favor, diciéndome los datos de qué empresa es, qué folio tienen y los datos del enlace y qué problemática tienen con el sistema para atender los casos de manera personal cada uno de ellos. Al correo que te vamos a mandar la información, nosotros se los haremos llegar vía correo electrónico para que tengan el contacto directo. Así es. Muy bien. Seguimos con una pregunta de la delegación Quintana Roo. Dice, si tengo contrato por obra y solicito becarios, ¿los tengo que volver a asegurar?
entiendo que es, no sé, al seguro, pero ahorita le darás respuesta. ¿Y qué tiempo de desempleo tiene que tener una persona, un becario, para que se pueda inscribir al programa? La primera pregunta es, si vuelven a asegurar a los becarios, es no. Prácticamente el convenio que se tiene ya firmado con el Seguro Social, ¿qué es lo que ampara? Ampara riesgos de trabajo, ampara accidentes y, muy importante, en el caso de las becarias, les está amparando la maternidad también. Es muy importante mencionarlo. Entonces, ustedes prácticamente no tienen que asegurarlos. Eso está del lado de la Secretaría, conjuntamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Me puedes repetir la segunda pregunta? ¿Y qué tiempo de desempleo tiene que tener un becario para ya estar, para poder inscribir? Prácticamente el tiempo de desempleo, si ayer lo despidieron del trabajo y si hoy se da de alta, no hay ningún problema. Condición nuevamente, que no esté ligado a ninguna empresa y que no esté dado de alta o vigente en alguna institución educativa. Adelante. Perfecto. Ahora le damos la palabra a la delegación Morelos para que haga su pregunta. Sí, es la parte de que si el becario puede trabajar en varias obras durante el año. La otra es cuántos becarios habrá en el estado de Morelos. Y por último, nosotros estamos previendo hacer una capacitación por grupos, dependiendo de las empresas y el perfil de los becarios que requieran. A ver, vamos por partes. ¿Fueron tres preguntas? Sí. Bueno, comentario uno, el último. La primera es que si el becario puede trabajar durante el año en varias obras, porque los contratos no son de un año. A ver, me detengo ahí en la primera. El becario puede trabajar en varias obras, sí, sí puede, siempre y cuando se dé de alta en lo que es la razón social de la constructora, y condición que no lo estén moviendo más allá de su ciudad. Yo comentaba al inicio que en el plan de capacitación, si ustedes tuvieran la razón social en la Ciudad de México y obras en otros estados, prácticamente van a estar solicitando los becarios en las ciudades sedes donde esté la obra, siempre y cuando pues garanticen por lo menos 12 meses de trabajo. Lo que sí no se permite sería la movilidad del becario, es decir, que lo contrataran en Morelos y que a los 2 meses lo llevaran a la Ciudad de México y a los 3 meses a la Ciudad de Guerrero, etcétera, etcétera. Porque es una situación muy básica. Prácticamente lo que se les está dando es una beca de 3,600 pesos al mes, que pues no es considerable que se les vaya a ellos en pasajes o en estar pagando algún otro tipo de situaciones como rentas y demás. Ok. La segunda es, ¿cuántos becarios habrá en Morelos? Aquí prácticamente la respuesta la tienen ustedes. ¿Cuántos becarios? Todos aquellos perfiles que inscriban ustedes las empresas, ¿sí? Si estamos hablando de las empresas, todos los perfiles que ustedes determinen. En el caso de la delegación Morelos, pues prácticamente los perfiles que ocupen directamente para estar directamente en sus oficinas, ahí en la delegación. Es decir, no hay límites. Ustedes ponen el número de los becarios que pueden recibir, tanto en la delegación como en cada una de las empresas. Ok, y ya nada más el comentario de que nosotros pretendemos hacer capacitación aquí en la delegación, porque cada una de las empresas pudiera tener hasta 5 becarios, y entonces para hacer grupos según el perfil y capacitarlos aquí de la delegación. Completamente de acuerdo. Aquí nada más tendrían que determinar una situación. ¿El becario quién lo va a recibir? ¿El becario lo va a recibir la delegación o el becario lo va a recibir la empresa? No, lo recibe la empresa. Excelente, está muy bien. Si lo recibe la empresa y de inicio la delegación le da capacitación, eso está excelente. La van a recibir en sus instalaciones y después el becario va a estar recibiendo la capacitación directamente en la empresa. Llámese en gabinete o llámese en campo. Está bien, no hay ningún problema. Ok, hasta ahí son los comentarios. Gracias. Gracias. Continuamos con la delegación Chiapas.
que quiere participar. Sí, buenos días. Mi duda era sobre la evaluación que ya me más o menos comentaban. Como va a ser por la vía plataforma, ¿cuándo va a estar liberado ese esa opción y cómo va a ser? Tenemos contemplado máximo en 2 semanas ya habilitar esta parte dentro de la plataforma para que de manera muy sencilla, a través de 5 preguntas, puedan elegir preguntas de opción múltiple para que los jóvenes, becarios y los tutores puedan hacer la evaluación respectiva. Ese es el tiempo que se contempla. Yo creo que no va más allá de ese periodo para la implementación. Muy bien, muchas gracias. Les recuerdo que aquí nos están pasando el orden de las delegaciones en las cuales vamos a ir resolviendo sus dudas. Aquí los representantes del STP se les van a dar salida a todas, es el compromiso. Sin embargo, en este momento le queremos dar las gracias a el presidente de la delegación de la Ciudad de México, el ingeniero Armando Díaz Infante. Gracias. ¿Quiere comentar algo? Pues les agradezco a todos su asistencia y entusiasmo a este programa, igualmente a la Secretaría del Trabajo, en nombre de nuestro presidente nacional, Eduardo Ramírez, gracias. Lamentablemente yo también me tengo que retirar, pero bueno, hay mucho entusiasmo y muchas preguntas para que esto continúe. Los dejo aquí en su casa. Muchas gracias por todo. Gracias. Muy amables. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Continuamos. La siguiente delegación que quiere participar. Es la delegación Aguascalientes. Sí, buenos días. Mi pregunta va encaminada a ya hace mí como tal como receptor de estos chicos. ¿Existe la forma en que nosotros como delegación Aguascalientes nos agreguemos al sistema? Puesto que bueno, ya nos informaron que a nivel nacional ya están todos agregados, pero pues hay ahí un problemita. Entonces, ¿podemos nosotros agregarnos al sistema individualmente? No, de hecho aquí está Javier y aquí quiero comentar algo. En el caso específico de lo que es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, prácticamente existe un solo RFC a nivel nacional. Ya está dada de alta la Cámara como tal, sin embargo, recordemos que con independencia de que haya un registro único, tenemos centros de trabajo. En este caso, ustedes también ya están dados de alta como un centro de trabajo, de tal manera que los perfiles que ustedes determinen los pueden incorporar a este centro de trabajo que hoy por hoy ya está dado de alta. Ahí yo les quiero agregar, si me permiten. Ya estamos trabajando también con la Secretaría del Trabajo para que todos ustedes puedan ingresar de manera individual en la plataforma. O sea, ya se está trabajando en eso. Obviamente lleva un poquito de tiempo, no se me desesperen. Pero ahorita lo que vamos a poder hacer para atender sus necesidades, si es así necesario, me pueden mandar correos a mí sobre los jóvenes que les están llegando. Y yo también les estaré mandando información de los mismos jóvenes que están interesados en estar con ustedes para que lo trabajemos. Igual sobre los perfiles que ustedes quieran subir o los planes de capacitación que ustedes quieran anexar a su programa. Ahorita por lo pronto vamos a trabajar así, pero les repito, ya estamos trabajando con la Secretaría del Trabajo para que ustedes puedan hacerlo de manera particular. Muy bien, continuamos con la delegación Ciudad Juárez. Parte, yo principalmente hago obra pública y la mayoría de las veces los contratos que yo firmo son por 90 días. Entonces, la ubicación de mi centro de trabajo sería, si yo ahorita recibiera a un joven, sería por 90 días tal vez. Entonces, la primera pregunta es si hay que hacer un aviso cada vez que se cambie el centro de trabajo. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué pasaría en el caso de que yo reciba un joven
y por cualquier situación me quedo yo sin trabajo. ¿Qué pasa conmigo y qué pasa con el joven? Porque no tengo yo manera de tener la seguridad de tener un año continuo de trabajo. Aquí es muy importante y entendemos el sector. El sector prácticamente trabaja con contratos temporales que pueden ir desde los 90 días hasta contratos plurianuales. Y aquí prácticamente sí lo que está pidiendo el programa es que sean los 12 meses de capacitación ininterrumpidos, ¿sí? Prácticamente es lo que nos solicita. Ahora, ya de manera específica para lo que es el gremio de la construcción, ¿qué pudieran hacer ustedes? Entendemos que tengan estos contratos por 90 días, ¿sí? Sin embargo, la capacitación dentro de lo que son sus oficinas pudiera continuar. ¿Por qué? Porque son situaciones técnicas, ¿sí? Entonces, pudiera continuar. ¿Por qué? Porque ustedes no estarían erogando esta parte de la beca, la está erogando lo que sería, lo que es la Secretaría. Ustedes lo tendrían que determinar. Si yo tengo obras intermitentes, ¿qué los voy a poner a hacer o en qué los voy a capacitar mientras? Pues eso ustedes lo determinan. Lo que sí no se puede es que tengan interrupción dentro del lapso de los 12 meses. La capacitación es forzosa durante los 12 meses y no pueden ellos quedarse sin ningún día de tener capacitación dentro del plan que ustedes hayan determinado, dentro del horario y dentro de los número de días que hayan especificado a la semana. Esa pudiera ser la alternativa en su caso. Gracias. Muy bien. Continuamos con la delegación Durango. Buenos días. Las empresas constructoras, la gran mayoría, se trabaja por 6 días a la semana. Y ahorita nos estaban indicando que el becario solo va a estar disponible 5 días. Si es así. Y la otra, si se le paga al becario viáticos para salir a obras foráneas, ¿también es permitido o solamente tiene que estar trabajando en obras dentro de la ciudad, como ustedes lo comentan? Gracias. Me voy a la primera pregunta, que son los días. Recordemos que este programa es a nivel nacional y es para todas las industrias, es para todo tipo de profesiones y para todo tipo de empleos. El sistema únicamente determina de 5 a 8 horas diarias, eso ustedes lo determinan, y un máximo de 5 días a la semana. Ahora, en el caso de los 5 días a la semana, son por fuerza 2 días de descanso. Si ustedes determinan que los días de descanso son sábado, domingo, está bien. Si ustedes determinan que los días de descanso son lunes, domingo, lunes, está bien. Es decir, ustedes los días de descanso los determinan. Sin embargo, sí es forzoso únicamente 5 días a la semana. Paso a la siguiente pregunta. En el caso de los viáticos, prácticamente se requiere, no obstante que están cubiertos por el Seguro Social, prácticamente lo que se requiere es el mínimo de riesgo para los becarios. El trasladarlos a otra ciudad, aun cuando ustedes les pagaran los viáticos, implica ahí una situación de riesgo para ellos. Prácticamente también por eso se está zonificando y georreferenciando para que el becario esté cerca del centro de trabajo y no tenga que trasladarse. Por eso comentábamos lo de la movilidad. En el caso de su sector, tendrían que ser obras que tuvieran mayores a 12 meses para que ustedes pudieran contratar becarios locales de la zona, llámese del municipio, llámese de la ciudad, ¿sí? Entonces, es poco viable que ustedes los muevan de su ciudad de origen. ¿Cómo los vas a mandar a Chacos o a Coconosco? Bueno, buenos días, Durango todavía. Buen Oye, día. El subsecretario planteaba que se firmaba un contrato con consecuencias legales. La pregunta es ¿qué obligaciones tiene cada uno de los contratantes y cuáles pueden ser las consecuencias para ambas partes?
Hay unos lineamientos de operación que salieron publicados en el Diario Oficial de la Federación del 10 de enero, sin embargo, a través de la Cámara se los vamos a hacer llegar. De manera general, ¿cuáles son las obligaciones tanto del becario y las obligaciones de ustedes y los derechos? Prácticamente el becario, la obligación es tener un centro de capacitación que lo capaciten, es decir, que prácticamente tenga una actividad dentro de su empresa. Esas son los derechos. Y también, en el caso, ya lo van ustedes a ver específicamente en los lineamientos, pues el becario tiene que asistir diario, tiene que asistir dentro del horario, y el becario tiene que hacer las actividades que ustedes le encomienden. Ya vimos ahí una parte de un becario que ya no estaba asistiendo, pues prácticamente ese becario ya está fuera. En el caso de los derechos y obligaciones de ustedes, las empresas o contratistas, pues prácticamente también es recibirlos, tener un espacio para el trabajo. En el caso de ustedes es dentro de la oficina administrativa o dentro del área de obra, darles las actividades. Es muy importante las actividades que ustedes determinen en el plan de capacitación, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos van a estar haciendo todo el año y no se pueden mover de ese plan. También recordemos que el becario los va a evaluar a ustedes si les está dando la capacitación que determinaron, si les está dando los horarios que determinaron y si no los están haciendo ir mayor tiempo. Entonces aquí viene la evaluación en dos sentidos, las obligaciones y derechos de un lado y del otro están muy claras en este documento que les comentaba que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Gracias. Muy bien. Continuamos con una participación que quiere hacer la delegación Nuevo León. Buen día a todos. Hace un momento comentaba el subsecretario que en otras industrias le habían hecho una propuesta para poder extender el programa de capacitación. Me queda claro que es muy rígido en un año. Él comentaba que había otras industrias que le habían propuesto año 2 meses, año 3 meses. La pregunta sería, ¿podríamos hacer lo contrario, Varia? ¿Hacer una propuesta para optimizar tiempos y no extender el proyecto a un año? O sea, ¿podría ser menos? ¿Se podría explorar esa posibilidad o está muy rígido en que tiene que ser los 12 meses? El programa es flexible en este sentido. El programa es flexible. Obviamente ellos necesitan los 12 meses de capacitación. ¿Dónde está la flexibilidad? Es decir, las empresas no están obligadas a contratarlos al término de la capacitación. Si la empresa no los va a contratar, está obligado a darle la capacitación 12 meses. Si la empresa los va a contratar, la empresa los puede contratar en el mes 2, en el mes 3, en el mes 4, en el mes 5, en el mes que lo determine, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que el programa tiene dos finalidades hacia el becario. Una, que adquiera competencias laborales, que adquiera capacitación y que se certifique. Y la otra, obviamente, la parte de la beca, ¿sí? Entonces, sí es muy importante destacar esta parte. Si la empresa los va a contratar, pueden ser menos de 12 meses. Si la empresa no los va a contratar, tiene que ser el límite de los 12 meses. De acuerdo, perfecto. Gracias. Gracias. Me voy a permitir leer un par de preguntas que nos están haciendo de dos delegaciones. Nuevamente Nayarit preguntan. Un afiliado le salió como el resultado de que su empresa no es compatible con el programa. Se dedica a estudios, proyectos de topografía y construcción. Es persona física con actividad empresarial. Sí, en este caso se está haciendo, ustedes hacen su registro y hay una verificación de su documentación, verificación de los datos que ustedes estén dando. Yo le voy a pedir a esta empresa que nos haga llegar su folio específicamente para ver su caso específico. ¿Cuáles son las actividades que el programa no admite? Básicamente son excepciones, que son las siguientes. Una, el outsourcing no se permite. Tenemos empresas que quieren entrar a través de outsourcing. No se permite porque se estaría tercerizando.
Y la otra parte muy importante son todos aquellos oficios que tengan que ver con seguridad, es decir, guardias de seguridad, vigilantes y demás. En ese sentido es como se estaba viendo, no compatibles. Sin embargo, aquí vamos a ver específicamente este caso. Yo les voy a pedir que me hagan llegar el folio, que me hagan llegar los datos del enlace y con mucho gusto nos ponemos en contacto con esta empresa. Ok. La segunda parte de la intervención de Nayarit también es una muy similar a la que ya se realizó. ¿Cuántos becarios y empresas se están esperando que se registren para la delegación? En este caso es de la delegación Guerrero, pero ya se preguntó algo similar, ¿no? Volvemos a reiterar prácticamente aquí el número de becarios. Cada una de las empresas lo determina y en su caso también las delegaciones, vuelvo a reiterar, determinan cuántos becarios quieren que estén con ustedes. Así es. También de la delegación Guerrero preguntan que hay una empresa que recibió un becario el 21 de enero. Era un becario de bajos recursos, pero en esta semana dio aviso que sus familiares lo van a apoyar para que comience sus estudios. Dice, ¿qué se hace ahí? Porque va a comenzar a estudiar. Y si se puede canalizar las becas para estudiantes de bajos recursos. Bueno, son como dos preguntas, ¿no? Pero... Son dos preguntas, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Prácticamente... El becario al incorporarse a la escuela pierde la condición de lo que es esta beca de Jóvenes Construyendo el Futuro. Sin embargo, para él también hay becas. Recordemos, hay dos becas adicionales o no adicionales. Hay dos becas que no maneja la Secretaría, las maneja la Secretaría de Educación Pública. La primera que es bachillerato, que es la beca Benito Juárez, que aquí sí va dirigida a todos aquellos jóvenes a nivel nacional que estén estudiando el bachillerato. Tienen que ir a sus centros de estudio a incorporarse. Y otra parte muy importante que son las becas para estudios de educación profesional, universitarios, ¿sí? Esta beca no está abierta para todos los estudiantes. ¿Está abierta para quién? Para quienes estén inscritos en instituciones públicas y que demuestren los bajos recursos. Es decir, él puede salir de esta beca y solicitar la otra beca. Muy bien, muchas gracias. Damos paso a Zacatecas, que quiere hacer una pregunta. Buenos días, Zacatecas. Una pregunta, si en el peor de los casos tuviéramos un becario y se tiene que transportar al centro de trabajo, que es la oficina, y ocurre un accidente que lo deje discapacitado, ¿ahí cómo, qué responsabilidad tiene uno y qué responsabilidad tiene el que la beca o cómo estaría ahí? Gracias. Vuelvo a comentar, ya se tiene el convenio con el IMSS, también está por publicarse este convenio y les comento nuevamente, riesgos de trabajo, accidentes del trabajo y obviamente como lo tenemos cualquiera de los trabajadores, la parte del traslado de su casa hacia lo que es el centro de trabajo, obviamente que comprende cierto número de horas. Esto es lo que estaría comprendiendo el seguro que tiene el becario. Gracias. Correcto. También nos preguntan de la delegación de San Luis Potosí que si el programa solamente es para el año fiscal 2019. No, el programa es prácticamente para toda la gestión de gobierno, prácticamente los 6 años. Y hay algo muy importante que quiero destacar y que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ha dicho en varios foros, desde el arranque que fue en Tlanepantla el 10 de enero. Ella ha comentado que ahorita lo que se tiene cuantificado en este sector son 2,300,000 jóvenes. Sin embargo, si hubiera la necesidad de que más jóvenes tuvieran esta oportunidad de incorporarse a una capacitación y a una beca, el programa va a continuar. Es decir, repito las palabras de la secretaria, que ninguno de los jóvenes del país se quede sin la posibilidad de recibir este tipo de becas. Fue muy enfática la secretaria. Muy bien. Gracias.
Por el momento ya no he recibido más mensajes o de delegaciones que quieran intervenir. Les pregunto si alguien más se le quedó alguna duda, alguna pregunta. En este momento estamos abriendo el micrófono. Sí, gracias. Tampico quiere participar. Adelante. La pregunta es, ¿cuál es la forma de evaluado a la empresa? Sí, la pregunta es, ¿cuál es el concepto de evaluación del el becario hacia la empresa? ¿O qué puntos tiene el acceso para la evaluación del evaluado hacia la empresa? De manera general comentábamos que son preguntas muy sencillas, pero ¿qué es lo que se va a evaluar? Recordemos que tenemos un plan de capacitación en la que cada empresa se comprometió a capacitarlo en ciertas actividades. ¿Qué lo va a evaluar? Obviamente que el tutor le esté dando la capacitación, por un lado, que no se desvíen las actividades, que hayan dicho ustedes que va a hacer algo y termine haciendo otras situaciones. También la parte del horario se va a evaluar, es decir, las horas que ustedes determinaron de capacitación, los días que ustedes determinaron de capacitación y de manera general obviamente que esté recibiendo ese compromiso que se hizo en el plan de capacitación, que lo esté recibiendo el becario. ¿Por qué? Porque el fin es que durante su capacitación, durante los 12 meses, al término de ella, el becario adquiera habilidades, adquiera capacitación, adquiera conocimiento, ¿sí? De manera general, esa sería la evaluación del becario hacia ustedes. ¿Y nosotros tenemos acceso al resultado después de los 12 meses o el periodo que ha estado el evaluado? No, cada mes. ¿A la evaluación de cada mes? Sí, en el caso de que no haya cumplimiento con el desarrollo de las habilidades, se le proporcionará esa información a la empresa notificando cuál es la razón del por qué ha sido evaluado pues negativamente, que esperemos que no sea el caso. O en el caso del becario sucede lo mismo. Recordemos perdón, aquí, buenos días, de Tampico también. Adelante, la misma pregunta. La duda es, ¿nosotros tenemos acceso a al resultado de la evaluación del becario mes por mes? Aquí recordemos algo muy importante, la figura del enlace. Recordemos que el enlace prácticamente es el intermediario con la Secretaría. Cualquier situación que tengamos nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes, ¿sí? Todo es a través del sistema. Si en el sistema las evaluaciones recíprocas están bien, obviamente entendemos que va bien la capacitación. En el momento que llegue a haber alguna alteración por parte de ambos lados, entonces ahí es donde vendría la comunicación por parte de nosotros, hacia el becario o hacia la empresa. Gracias. Muy bien. Ya nos llegó una nueva petición. Quiere participar la delegación Veracruz Sur. Adelante. Adelante ahí con Veracruz Sur, si están conectados. Es Veracruz Sur, le llamamos, es en Coatzacoalcos. Okay. Bueno, me enviaron por delante, me están diciendo que quiere participar, sin embargo, me mandaron por ahí su pregunta, tal vez estén ahorita conectados por YouTube. Dice, ¿de qué manera comprueban o qué documento le entregan al becario para asegurarse de que está dado de alta en el Seguro Social? Esa es una pregunta. O sea, ¿qué es lo que le dan al becario? Para que, no sé si su hoja. Ya existe un convenio de colaboración con el IMSS. Una vez que el becario queda vinculado con un centro de trabajo, el IMSS queda registrado ante el IMSS y le genera un número de derechohabiente que se le otorga a través de la plataforma. Con ese, él puede acudir a su unidad
correspondiente de acuerdo a su domicilio y hacer su, su registro de manera formal, digamos. Ok, esa es la primera pregunta de Veracruz Sur, Coatzacoalcos. La segunda dice, si el becario envió su documentación y no es el perfil que necesitamos, ¿cómo, cómo puede obtener al que se requiere? Ya que solicitamos un ingeniero civil, pero solo uno cubre el perfil y los otros dos no. La plataforma me marca que debieron entrar el 2 de febrero. Aquí prácticamente recordemos que hay periodos de ingreso, comentaba el subsecretario. Primer lunes de cada mes, tercer lunes de cada mes. Aquí prácticamente ustedes tienen que determinar el perfil, ya lo veíamos, con la escolaridad y con las actividades que van a realizar. Prácticamente la vinculación se está dando muy rápida. Si ustedes reciben algún becario que no tenga el perfil que ustedes solicitaron, tenemos que decirle al becario que no cumple con el perfil y ustedes le tienen que dar declinar en el sistema. De tal manera que más becarios, en este caso más profesionistas o con la profesión de ingenieros, esté viendo su vacante. Las vacantes no están tardando mucho tiempo prácticamente en estar desocupadas. Están llegando, se están vinculando muy rápido. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Estamos también con otra pregunta que hicieron por los que nos siguen por YouTube. No especifica en la delegación, pero bueno, dice que si el domicilio de mi empresa no coincide con la calle de Google Maps, ¿qué se puede hacer? Entiendo que Google Maps menciona un domicilio y su empresa realmente no es, y sí hemos visto que algunas no son necesariamente precisas. Esta situación nos ha ocurrido mucho a quienes estamos verificando la información de las empresas. Prácticamente el sistema lo que hizo, tanto para ustedes como para nosotros, ustedes pueden arrastrar el cursor y poner exactamente la ubicación donde está ubicada su, su centro de trabajo. Es decir, si Google Maps le pone la dirección y no se los da directo, ustedes pueden arrastrar el cursor y ponerlo exactamente. En algunos casos, ustedes no lo pueden realizar tampoco. Quienes están haciendo el registro, lo que hacemos es verificar dirección y nosotros volvemos a activar la localización hasta que quede de manera más precisa, ¿sí? Si falla por algunos, en este caso van a ser cuadras, no hay problema, déjenlo así. Nosotros verificamos y tratamos de ubicarlo lo más cercano posible a lo que es el domicilio que ustedes están poniendo en sistema. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta por YouTube, tampoco me están especificando aquí la delegación. Sería importante que nos dijeran de qué parte del país nos están consultando. Dice, ¿qué hacer para que el becario no tome al 100% la responsabilidad del profesionista? Es decir, que haya alguna constructora que abuse y haga trabajo excesivo por la beca del gobierno. Aquí prácticamente volvemos a dos situaciones muy precisas. La parte del horario, entendamos que son becarios, ustedes determinan el horario. 5 horas mínimo, 8 horas máximo y la parte de los días. Por eso es importante con la pregunta donde nos decían, las empresas constructoras trabajamos 6 días. Aquí prácticamente es hacia todas las actividades únicamente son 5 horas. Y aquí viene la parte de lo que es la evaluación. ¿Por qué? Porque el becario me va a estar diciendo, oye, ¿sabes qué? Mira, este es el plan de capacitación. Sin embargo, yo soy responsable de todo esto que no veo congruente con el plan de capacitación que me dijeron, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos la doble validación de lo que es la evaluación. Ustedes al becario, porque también los chicos no pueden ir únicamente sin querer hacer nada y únicamente tener la beca, ¿sí? Pero ustedes también tienen que tenerlos en la justa medida de lo que es la capacitación que ustedes les pueden ofrecer. Por eso es importantísimo dentro del sistema la doble valoración de lo que es la evaluación. Perfecto. Y el perfil, obviamente, también el perfil tiene mucho que ver. Es decir, si adquirimos a un chico que trae un perfil y nosotros lo solicitamos de nivel medio superior, no va a ser el mismo rendimiento y la misma capacidad aquel que tenga ya el perfil de superior, no va a ser la misma capacidad de un pasante
ni tampoco la misma capacidad de alguien que ya esté titulado. En su caso, tenemos ya incorporaciones de gente que tiene maestría, ¿sí? Entonces, el perfil ustedes lo determinan, las actividades ustedes las determinan. Obviamente, ¿cuál es el plus? El plus es que los chicos se incorporen rápido, se adapten rápido a la capacitación, se adapten rápido a las actividades que ustedes tienen. Esa es la parte del plus. Obviamente, ustedes los van a moldear, ustedes los van a capacitar. Y en la medida de los resultados, obviamente, pues tenemos ambos beneficios. Las empresas constructoras y los becarios que están ligados con ustedes. Muy bien, gracias. Una más por YouTube. Dice que en Veracruz, ¿cuándo arranca la incorporación de becarios a las empresas que ya están registradas? Prácticamente la incorporación, en el momento que las empresas ya estén dadas de alta, hay dos fases. Ustedes dan de alta su información, aquí se está haciendo la validación de las empresas. En el momento que les llegue el correo a las empresas de validadas, automáticamente los becarios ya están viendo sus ofertas de trabajo. La verdad es que no se están tardando mucho las empresas en que les lleguen becarios que quieran estar incorporados a cada uno de los planes de capacitación. Prácticamente aquí la temporalidad la determinan ustedes. Si el día de hoy concluyen su registro exitosamente, prácticamente ya al siguiente día, al tercer día, ya están los becarios viendo sus vacantes e inmediatamente ya les están solicitando las entrevistas para poderse incorporar. Gracias, Elías. De la Ciudad de México, también por YouTube. Aún estoy en el proceso de cambiar mi INE. Entiendo que ahí podría ser un usuario, un joven, ¿no? Porque dice, y tener un domicilio, un comprobante de domicilio. ¿Por el momento puedo subir los documentos del domicilio pasado? Aquí, obviamente, esta es una parte de temporalidad. La documentación que se está pidiendo es, como en cualquier otra institución, comprobante de domicilio de 1 a 3 meses de vigencia. Aquí lo importante es que si tienen alguna transición de cambio de domicilio o cambio de cualquier circunstancia, tenemos en la plataforma, tenemos un call center para que puedan solicitar su cambio de datos. Pero es muy importante que ustedes se mantengan actualizados por el tema de la beca y por el tema del seguro social. Es muy importante que si tienen algún cambio, no lo dejen, inmediatamente den aviso. Aunque en esa parte sí estamos siendo muy flexibles, estamos permitiendo como comprobante de domicilio que sea del año, en este caso año 2019, podría subirse esa documentación y se respetaría en este año. O los que hicieron el registro del 2008 se les respetaría ese comprobante de domicilio. Varias preguntas estaban relacionadas a esta. Creo que con lo que ustedes comentaron están respondiendo. También por YouTube nos preguntan de Tabasco. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el becario pueda pedir su cambio o baja del centro de capacitación por problemas en la misma? Aquí prácticamente no hay temporalidad. Comentábamos que el becario tiene únicamente 2 oportunidades. Es decir, si el becario en esta parte de evaluación siente que no está aprendiendo lo que decía el plan de capacitación y quiere cambiarse, lo puede hacer. Si el becario por alguna circunstancia cambia de domicilio, lo puede hacer. Recordemos que el becario únicamente tiene 1 oportunidad de cambiar de centro de capacitación. También me parece que es una persona, un becario, dice, ¿cómo saber si somos compatibles con el programa? Está muy abierta. En el caso de los becarios, ya comentamos, prácticamente la condición es jóvenes de 18 a 29 años que ni estudien ni trabajen. Prácticamente esa es la condición para que cualquiera pudiera estar dentro de lo que es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ellos determinan de acuerdo a las vacantes ofertadas en dónde quieren realizar su capacitación. Perfecto. Nos están llegando, entiendo, varias preguntas, más bien de ya de los chicos, ¿no? Aunque por supuesto que estamos también para responderle a ellos. Yo creo que esta es una información que también se podría canalizar a través de los tutores, es decir, por las delegaciones y nosotros mismos aquí en la Ciudad de México. Voy a leer una más de estas.
Y si alguna empresa más que esté en alguna delegación tiene alguna pregunta para canalizarlas, disponemos todavía de un poco de tiempo. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, Aram Flores dice, ya estoy inscrito en la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro. Me dijeron que tengo que estar al pendiente por correo electrónico, pero no he obtenido información. Que es muy importante, tanto las empresas como los jóvenes, recordemos que todo es a través del sistema. Puntos de contacto importantes, sus teléfonos fijos, sus teléfonos móviles, y siempre, siempre el sistema va a vincular empresas con becarios a través del correo electrónico, ¿sí? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Prácticamente este chico ya está en la transición. ¿Para qué? Para que se incorpore a la plataforma. Sin embargo, cualquier situación, vuelvo a reiterar, tenemos un call center para que ustedes, los becarios, puedan estar hablando y vean cuál es la situación de su trámite en específico. Muy bien. También nos preguntan aquí de la Ciudad de México si ya en el centro de trabajo los becarios tienen que checar alguna asistencia o firmar sus horas que estén ahí con algún listado. ¿Cómo hacen para corroborar que están las horas? Esta parte es muy importante. Obviamente, decía el subsecretario, todavía es una parte de formación. Recordemos que tenemos chicos que a lo mejor es su primer empleo o su primera ocupación, como chicos que ya hayan tenido trabajo o quienes hayan salido de la escuela. Sin embargo, todavía es una parte formativa, acercándolos a la parte real, a la parte laboral. En este sentido, es muy importante que las empresas tengan sus listas de asistencias con el horario específico de entrada y con el horario específico de salida. Y es muy importante ligar la parte de reglamento. Si el reglamento aplica que tienen una tolerancia de 5 minutos o de 10 minutos, de igual forma que la aplican a los empleados, la pudieran aplicar también a los becarios. ¿Sí? Es muy importante. También en esta parte, ¿por qué? Porque una de las partes de evaluación va a ser la asistencia, que es importantísima. Sí, es importantísima la evaluación, la parte de las asistencias. Por eso está la parte del seguro del IMSS. Es decir, si tuviera alguna enfermedad, el becario tiene que trasladarse a su clínica, le tienen que dar su incapacidad, presentarla y justificar el día. ¿Sí? Es muy importante. De tal manera que quien tenga una beca, quien esté incorporado a un centro de trabajo, adquiera los mismos compromisos que pudiera tener en este caso quien está laborando en la misma empresa. Perfecto. Muchas gracias. La delegación Guerrero también, ahí de las empresas, se están preguntando que si los becarios que hayan cumplido el año podrían al siguiente año solicitar otra beca en otra empresa. No, prácticamente la beca, recordemos que está dirigida a jóvenes que ni estudian ni trabajan, prácticamente la oportunidad para ellos es una sola ocasión. ¿Por qué? Esto tiene un sentido. La primera es tener una capacitación por un lado, y comentaba el subsecretario, después, ¿qué va a hacer este becario? Este becario, con la capacitación que obtuvo, va a tener la oportunidad de buscar otros empleos similares a los que se les capacitó, o en su caso, dentro de lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y específicamente dentro de la Subsecretaría de Empleo, está el Servicio Nacional de Empleo. Servicio Nacional de Empleo tiene oficinas en todas las ciudades de la República Mexicana. Quiere decir que después de salir de la plataforma, ya una vez teniendo su capacitación, pasa a lo que sería el registro del Servicio Nacional de Empleo, de tal manera que ahora pudieran ahí vincularse con alguna empresa que fuera acorde a la capacitación recibida. Es decir, aquí la Secretaría y la Subsecretaría no los van a dejar después del año, los van a vincular en lo que serían ya las ofertas que se tienen de todo tipo de empresas, no solamente constructoras, sino de todo tipo de empresas, si tiene una vinculación y se tiene una oferta que ya pudieran ellos tomar. Muy bien, muchas gracias. Aquí me hacen una pregunta de la delegación Comarca Lagunera. El presidente en específico de la delegación está preguntando que cuál sería la capacitación que nosotros como Cámara ofreceríamos. Aquí creo que me gustaría, Elías, y estoy entendiendo, hay que reforzar este concepto que el becario precisamente ingresa a un centro de trabajo para capacitarse, ya sea
en una constructora, o si nosotros también como Cámara somos usuarios o beneficiarios de este mismo programa, nosotros mismos como Cámara tenemos que hacerle su programa de capacitación. Pero yo creo que es un punto todavía ahí que a varios todavía creo que nos está faltando afirmar, ¿no? Por favor. Sí, aquí recordemos, vamos a identificar aquellos becarios que pudieran estar dentro de las delegaciones con actividades propias de la delegación, las que ustedes tengan dentro de la delegación. Es decir, pueden estar en la parte administrativa, pueden estar en la parte de capacitación, pueden estar en la parte, no sé, de vinculación, de afiliación con las empresas. Ese es por un lado. Por el otro lado, la capacitación que ofrezcan cada una de las empresas constructoras, ellos la determinan, ¿sí? Ellos determinan si los van a capacitar en la parte administrativa, en la parte técnica de campo, en la parte técnica de gabinete, ellos lo determinan. Aquí algo que se me hizo muy importante y que voy a volver a destacar y a mencionar, hay una delegación que indicó que primero van aquellos chicos que se liguen a una empresa constructora, primero les van a dar una capacitación en la delegación, ¿sí? Y después van a pasar a la empresa constructora. Ese sería el escenario ideal, sin embargo, esto lo determina la Cámara, no lo determinamos nosotros. Y la empresa, por supuesto, ¿sí? Si esto se replicara en cada una de las delegaciones, sería excelente. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos becarios que entraran dentro de las empresas que están afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, primero tuvieran unos cursos de acuerdo a la capacitación que van a tener y después se trasladaran a la empresa ya prácticamente a practicar aquello que aprendieron, estaría excelente. Sin embargo, obviamente, esto va a ser alguna situación que la Cámara en su momento tendrá que definir y que tal vez pudiera quedar en ese acuerdo o en ese convenio que se va a firmar tanto la Secretaría como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Así es, gracias. Yo ampliaría un poquito aquí este comentario. Refiriéndonos precisamente a esas dos modalidades donde la Cámara como tal, pues en todas las delegaciones tiene un instituto de capacitación. Pueden aprovechar los mismos programas o planes que se estén dando ya sea a empresas o generarles sus programas a las personas que van a prestar sus servicios, los becarios en la Cámara. Sin embargo, esta transición puede ser algo muy, muy exitoso, donde primero se pueda establecer un programa de capacitación donde se incorporen los chavos, le llaman los chicos becarios, a la capacitación que demos en la Cámara y luego puedan brincar a la empresa. Ahí, en ese sentido, ese es el único cambio que pudiesen tener y que es lo que son beneficiarios, ¿no? O sea, pueden cambiar de patrón, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ya no sería la Cámara, sino sería ya directamente la empresa. Sería ese único cambio. Recordemos aquí que prácticamente tendrían que quedar incorporados a una vacante de una empresa, que fue lo que se dijo en el primer caso. En ningún momento se van a incorporar a una vacante de la Cámara. Okay. Se incorporarían a la vacante de la empresa con la salvedad de que antes de iniciar su periodo de capacitación dentro de la empresa, la delegación, donde les correspondiera, les daría un curso. Voy a poner un ejemplo. Si fuera alguna vacante de algún empleo que pudiera ser electricista, bueno, pues entonces la delegación le daría el primer curso de electricidad y después el becario pasa ya directamente a la constructora, donde dentro de las obras que tenga, pues va a estar... Perfecto. Con esta capacitación y va a estar dentro de lo que es la práctica, obviamente ya con su tutor de la empresa, que lo va a estar guiando y lo va a estar conduciendo, ¿no? Perfecto. Muy bien. Nada más, digo, para aclarar un poquito el tema, como mencionaba muy bien Marco y Elías, la clave de este punto es la comunicación que exista entre la delegación y la empresa, para que juntos diseñen el programa de capacitación para los jóvenes y como ellos lo programen. Si la capacitación se realiza, como decía Elías, antes de que el chico vaya a la empresa, está muy bien. Si lo hace durante la estancia del joven en la misma empresa, también está muy bien. Esto dependerá de las necesidades de la empresa y obviamente debe de contar con todo el apoyo de la Cámara para eso.
Así es sencillo. El joven se registra en la empresa, es aceptado por la empresa y nosotros le damos todo el apoyo y el soporte con el tema de la capacitación. Muy bien. ¿Alguna delegación más que quisiera participar? Estamos ya prácticamente cerrando ya esta videoconferencia. Ya nada más para reafirmar, entiendo, por ejemplo, entonces que los tres becarios que nos mandaron, por ejemplo, ahorita a la cámara, dos son ingenieros y uno es arquitecto, pero lo mandaron a capacitación y me pusieron a mí como tutora. Entonces, con lo que acaban ustedes de comentar, yo los puedo referir a una empresa porque el objetivo de ese programa es que realmente aprenda, ¿no? Entonces, en capacitación conmigo, pues obviamente eso, hacemos cosas administrativas, meramente de la capacitación. Entonces, ¿puedo yo referir a estas personas a empresas para que realmente aprendan pues a lo que sus carreras les enseñaron? Ok, a ver, número uno, recuerden que nosotros como Cámara también podemos aceptar becarios. Si ustedes de manera particular en las delegaciones pueden hacerlo porque les sirve para su propia operación, está muy bien, y obviamente los perfiles pueden ser muy variados, desde un ingeniero hasta un abogado, dependiendo obviamente de lo que ustedes requieran. Si como bien mencionan, ¿sabes qué? Yo no requiero ahorita ingenieros porque no es el perfil que yo estoy necesitando y yo busco más personal administrativo, sí los pueden referir a otras empresas y obviamente las empresas deberán estar registradas y los jóvenes deberán de encontrar estas empresas para postularse con ellas. Solamente así se puede hacer. Chihuahua, una pregunta. Adelante, Chihuahua. Adelante. Bueno, más que pregunta, es una idea para lo que decían anteriormente. Nosotros aquí en la delegación, lo que nos gustaría que nos apoyaran estos jóvenes sería en la asistencia a las licitaciones de obra pública, tanto para que ellos aprendan cómo se lleva a cabo una licitación, como para que a nosotros Cámara se nos provea de la información para la estadística del SESCO de todas estas licitaciones de obra pública. Es una idea, ¿verdad?, de en lo que pudiera ser de utilidad para las dos partes este programa. Es solo eso. Súper bueno. No hay ningún problema. Recordemos que los perfiles ustedes los determinan. O sea, aquí no hay ninguna limitante. El perfil que ustedes requieran con la actividad que ustedes determinen que va ligado, no hay absolutamente ningún problema. Aquí nada más, en este caso, se me hace muy importante la asistencia a las licitaciones. Obviamente, todas las empresas tienen un proceso de lo que es enseñar al becario qué es la empresa, a qué se dedica la empresa y en específico en qué lo van a capacitar. Yo aquí pudiera dar alguna situación o alguna recomendación. Para esta parte de licitaciones, ¿qué perfil pudieran requerir? Perfil de arquitecto, perfil de ingeniero porque participan, pero también puede ser un perfil de abogado, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que participan en los procesos de contratación. ¿Pudiera ser un perfil de contador? Pues también. ¿Pudiera ser un perfil de economista? También. ¿Pudiera ser un perfil de administrador? Sin ningún problema. Ustedes lo determinan. Aquí nada más hay que tomar en cuenta que la capacitación es por 12 meses, que la actividad debe de ser continua. Y aquí tenemos dos situaciones. La primera, lo que ustedes les pueden enseñar en gabinete y lo que van a aprender, vamos a decirlo, en el campo, que va a ser en la participación de las licitaciones. Sí tienen que determinar cuál es su plan de capacitación, ¿sí? Y obviamente que esta cubra los 12 meses que debe de realizar de acuerdo a lo que es el programa, sin ningún problema. Muy bien, gracias. El,
Elías, la licenciada Monserrat nos quiere comentar algo referente a capacitación para los tutores. Nos comentaban sobre las dudas que surgen a partir de si los tutores van a recibir algún tipo de capacitación para poder realizar de manera óptima sus actividades. Les comento que el día de ayer justamente se acaban de terminar los manuales para tutores. Y para la elaboración de planes de capacitación, ya también le hemos compartido a la Cámara una guía paso por paso para la elaboración del plan de capacitación. Y lo más viable es, por nuestra parte, ofrecer a quienes fungirá como el enlace ante la Cámara, brindarles todos estos instrumentos para que puedan tener acceso ustedes y bajarlos al mayor número de personas, pero también si en algún momento se requiere una capacitación especial por esta vía, para tutores, la haremos con mucho gusto. Ahí, Monse, voy a tomarte la palabra inmediatamente. ¿Sí? Y sí me gustaría invitarlos, por supuesto, a todos ustedes y desde luego pues a ustedes que nos ayuden para que nos brinden esa capacitación igual como lo estamos haciendo aquí. Claro. Para que incluso también, si ustedes quieren invitar a los tutores de las empresas ya registradas, que sean afiliadas con nosotros, inmediatamente se pueda dar, para que desde luego pues todos conozcamos muy bien ese paso a paso, cómo evaluar muy bien a los jóvenes, cómo llevarlos muy bien, cómo elaborar muy bien ese programa de capacitación y, por supuesto, cómo asesorar muy bien también a las empresas. Entonces, cuando ustedes nos digan, con mucho gusto son bienvenidos. Claro que sí. Pues muy bien, sabemos que van a seguir habiendo dudas, precisamente los datos de contacto de Elías, de Monserrat, de Javier, que está coordinando el programa aquí en Cámara, y de su servidor, pues están abiertos. Vamos a tratar de hacerles llegar toda la documentación que nos hicieron llegar los representantes de STPS. De hecho, por ahí ya les hicimos llegar la guía, una guía básica para los tutores. Y bueno, esta es una cuestión de irla trabajando e ir aprendiendo, ¿va? Esperemos que este programa sea exitoso con la Cámara. Yo veo ahí muchas empresas ya muy interesadas y nosotros mismos como Cámara. Entonces, creo que podemos seguir trabajando y agendaremos esta capacitación, que tienen mucha disposición de apoyarnos en darla para los tutores, ya más específica para la elaboración de los programas de capacitación y el seguimiento que le tienen que dar a los becarios, ¿verdad? Así es. ¿Algo más que quieran mencionar de cierre? Pues agradecerles a nombre de la Secretaría del Trabajo y en particular del Subsecretario de Empleo toda la disposición, a los representantes de la Cámara de la Construcción. Sabemos de la disposición que han tenido para participar en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y sabemos del interés que han tenido durante mucho tiempo en la capacitación en el empleo, ¿no? Y por otra parte, comentarle a todos los compañeros en las delegaciones que nos hagan de favor hacer extensiva esta información que ustedes acaban de recibir por parte de la Secretaría, invitándolos a que muchas empresas a lo largo y ancho de la República Mexicana se sigan sumando a este programa prioritario del gobierno federal, que de todos los prioritarios que tiene el gobierno federal creo que es el más prioritario, si cabe la precisión, justamente para aprovechar el bono demográfico que durante los últimos años pues se ha dejado en el olvido, que son los jóvenes. Y hay un gran potencial que les estamos poniendo para ustedes a disposición. Por nuestra parte, nada más es agradecer la presencia. De verdad, más o menos en un promedio para capturar o registrarse, teniendo sus datos, teniendo definidos sus planes de capacitación, no se van a llevar más de una hora en lo que puedan registrarse. Es muy rápido, es muy sencillo. Dudas, por supuesto, ya en la operación las va a haber, en el registro. Dudas durante la operación del programa, ya con sus becarios en sitio las va a haber. Y siempre vamos a estar abiertos para cualquier situación que podamos apoyarlos. Pues muchas gracias a todos por mi parte, nada más. Y mucho ánimo. Estamos aquí para apoyarlos. Gracias a todos. Gracias a las delegaciones. Bueno. Buen día a todos. Gracias. Igual. No, gracias. No, al contrario. Gracias. 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 Gracias.